Buenos días y bienvenidos a nuestra conferencia Cómo sanar un mundo herido, Healing a Broken World, que reúne por primera vez a los líderes culturales, artistas, pensadores sociales y especialistas del BID para destacar el papel del arte y de la cultura en el proceso de reconstrucción de América Latina y el Caribe después de este periodo tan difícil que estamos atravesando por la pandemia. Muchas veces pensamos en el arte y en los artistas como áreas especiales, separadas de quienes trabajamos en el mundo de desarrollo o más aún, de los ciudadanos en general. Como que si restaurar la salud de las personas, su bienestar y reactivar el crecimiento económico son temas distantes del arte y de la cultura. Este momento histórico ha acentuado desafíos económicos, sociales y sanitarios en la región con una pandemia que ha abierto una herida en nuestras comunidades. Algunos han perdido a seres queridos, sus fuentes de trabajo, incluso su fe en el futuro. Las consecuencias para la salud mental, emocional y la reconstrucción del tejido social son temas que debemos enfrentar como sociedad. Desde el BID sabemos que el arte y la cultura han sido desde siempre un espacio de inspiración, de imaginación colectiva y hoy pueden ser parte de la solución para crear avenidas de cambio y de tomar un rol central en los esfuerzos de recuperación. Durante la pandemia, artistas e instituciones culturales, aún con sus puertas cerradas, han sido claves en el acompañamiento a la población. Ahora queremos escuchar su voz y entender cómo podemos trabajar juntos en la reactivación de nuestras comunidades y de nuestras economías. Este evento forma parte de los esfuerzos realizados por el BID en su compromiso por facilitar vías innovadoras e inclusivas para la recuperación ante la pandemia del coronavirus. Como institución apoyamos a los países a desarrollar sus agendas de industrias creativas que impactan directamente a los artistas y a los creadores. Lo hacemos trabajando junto a los gobiernos con operaciones de préstamo, promoviendo políticas públicas o generando conocimiento relevante que contribuya para la toma de decisiones informadas y responsables. Y bien, las cifras nos dicen que invertir en la cultura es rentable, genera empleo, impacto social muy positivo. Con esto en mente, hemos querido reunir a dos públicos que no se sientan habitualmente en la misma mesa, usualmente, el sector cultural y los tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas. La combinación de sus ideas y voces nos permitirán contribuir a un futuro inclusivo y sostenible donde nadie quede fuera. Quiero agradecer especialmente a todas las instituciones culturales, a los museos, agencias multilaterales que se han unido como socios en esta cumbre, a los artistas representantes de la cultura que en estos dos días junto al BID compartirán su conocimiento con la región y con el mundo. Una mención a la generosa participación de nuestro orador principal, el maestro Gustavo Dudamel, internacionalmente reconocido por su labor en defensa del poder de las artes y la cultura para transformar vidas. Seguro que sus palabras nos inspirarán y nos ayudarán a imaginar una sociedad más justa, inclusiva y creativa en la región. Muchas gracias, maestro.
Buenos días, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos a la cumbre virtual Healing a Broken World, cómo sanar un mundo herido. Mi nombre es Manuela Reyes y soy curadora de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante estos 2 días de nuestra cumbre tendremos traducción simultánea en vivo, así que los invito a todos a ir a nuestra página web healingabrokenworld.iadb.org, a la pestaña superior derecha donde dice Live Streaming, y elegir entre el idioma de su preferencia, entre inglés o español. Si prefieren escuchar en todo el momento el audio en el idioma original de los ponentes, también pueden hacerlo en el reproductor que encontrarán en la página principal de nuestra web. Voy a pasarme un momentico al inglés. I would also like to take a moment to greet our English-speaking audience and let them all know that if you need English simultaneous translation, please go to the tab Live Streaming in our website to listen to the translators. Para empezar, me gustaría presentarles a todos a Stephen Henry Madoff, quien junto conmigo es el co-curador de la cumbre. Stephen es un curador estadounidense reconocido internacionalmente, crítico de arte y autor de varios libros, entre ellos What About Activism, de Sternberg Press, y Art Schools, Prepositions for the 21st Century, de MIT Press. Es el director fundador de la maestría en práctica curatorial de School of Visual Arts en Nueva York. Stephen cuenta con un doctorado en pensamiento y literatura moderna por la Universidad de Stanford. I'm going to switch now to English. Stephen, I would like you to please tell our audience about our summit and all the concepts behind it. Thanks, Manuela. So let me begin by saying that this summit was first envisioned as a moment in the midst of the pandemic to pause and, with the better angel of our being, think about the paths ahead. Our purpose today and tomorrow is to look into and past this moment in history, to understand the many ways in which cultural leaders, artists, and experts bring their creative problem solving to share and collectively use art processes, as the artist Luis Kamnitzer says, to address the troubling issues the pandemic has only deepened. What you'll hear in this summit are large ideas and specific examples of how cultural thinking can help us institute active work toward the revision of our societies. And you'll hear and see these ideas in 2 ways today and tomorrow. First will be the 3 panels and a vision talk by Gustavo Dudamel, with our participants coming from across Latin America and the Caribbean to offer their thoughts, keeping in mind that trauma and all its upheaval is also an eruption of opportunities, of not only broad hope, but actionable planning, policy, legislation, and development. By the way, there's a website full of related information about the summit, as Manuela said, and we'll have recordings on the website along with the publication to follow. And now for the second way the summit will be addressing these issues, through the visions of 5 artists whose works are premiered today under the title On the Way to Healing, I want to turn back to Manuela, my co-curator, to introduce. Thank you very much, Stephen. Ahora voy a contarles acerca de la exposición virtual Camino a la Sanación, que estrenaremos entre hoy y mañana durante diferentes momentos de nuestra cumbre. Junto con Stephen, hemos comisionado a 5 destacados artistas y colectivos creativos de América Latina y del Caribe para esta ocasión. Son todos artistas socialmente comprometidos y activistas del Cono Sur, del Caribe, de la región andina y de Centroamérica que trabajan sobre formas de reparación y renovación de las comunidades. Las obras de arte que verán a continuación siguen la premisa curatorial que hemos desarrollado con relación al tema general de la cumbre, cómo sanar un mundo herido. Las obras expresan metafóricamente 5 pasos para sanar una herida. Estos van, por ejemplo, desde el inicio, cómo limpiar una herida, hasta quitarle al final ya el vendaje cuando esta herida ha sanado. A través de diferentes disciplinas artísticas, verán una serie de videos artísticos, entre ellos performances, acciones, intervenciones urbanas, artísticas, como también, por ejemplo, animaciones con arte sonoro. Estos actos de sanación ofrecen un contrapunto a las potentes ideas que se expresarán en los paneles de discusión y discursos que tendremos durante la cumbre. Quiero darle un especial agradecimiento a todos los artistas que hemos comisionado para nuestra cumbre. El primer día de la cumbre tendremos a Villari de Brasil, a Lorena Wolfer de México y a María José Machado de Ecuador. El segundo día presentaremos obras de Christopher Cozier en colaboración con Amir Denzenhall, Robert Jung, Suelin Xu y Luis Vázquez Laroche, todos ellos de Trinidad y Tobago.
Y por último, cerraremos la cumbre con la obra de las artistas chilenas Patricia Domínguez con Nicole Lilia. Now Stephen will tell us about the next work that you will be seeing soon. Okay, Manuela. For the next 10 minutes, let's watch the first of these commissions, a work titled Cura, Healing, by the Brazilian creative collective Bijari. Based in Sao Paulo, Bijari brings together artists, architects, designers, and video makers working at the crossroads of art and urbanism, producing works about ways to invigorate our cities as creative environments for better living. The video you're about to see is a dramatic imagining of this idea, beginning with the desolateness and danger of many cities, with islands of emptiness that traffic infrastructures often bring, in a sense, the wounds of our cities. And then they shift to positive action, to a fantasy of gritty yet magical green renewal that calls for more oxygen, more life, more vitality in our cities through creative policy change and urban planning and the work of our own hands. Let's watch Cura now.
Bienvenidos a nuestro primer panel de la cumbre Healing a Broken World. Hoy hemos invitado a un grupo muy especial de panelistas a conversar sobre cómo las industrias creativas, los artistas y las instituciones culturales pueden inspirar modos innovadores de dirigir nuestras comunidades hacia un mayor grado de participación y de crecimiento económico y cultural inclusivo. Me gustaría iniciar con una reflexión que señala Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y dice así: el lugar que reservamos a los museos en las políticas de recuperación de la pandemia dice mucho de los valores sociales que queremos defender. En medio de la crisis, no debemos perder de vista la importancia fundamental de garantizar acceso a la cultura y conservar nuestro patrimonio común en toda su diversidad. Los estados tienen un papel esencial de desempeñar con el apoyo a los museos en este difícil periodo, mediante una política cultural ambiciosa, no solo para garantizar su supervivencia, sino para prepararlos para el futuro. Y es precisamente sobre esto que queremos hablar hoy y pensar en esta mesa de discusión que tendremos, a los que hemos invitado a tres brillantes directoras de instituciones culturales y, en representación del banco, a nuestro gerente del Departamento de Países del Grupo Andino, Tomás Bermúdez, quien también es representante del banco en Perú y fue representante del BID en México y en Trinidad y Tobago y en Panamá. La primera de nuestras invitadas hoy es Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Amanda es curadora e historia del arte y su trayectoria profesional se ha enfocado en arte contemporáneo y exposiciones de archivo, cruzando entre el arte contemporáneo, la literatura, danza y fotografía documental. Nos acompaña también María Belén Sáenz de Ibarra, curadora y gestora cultural. Es la directora del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Ha curado exposiciones, así como obras monumentales y acciones de paz y duelo. Entre ellas, por ejemplo, la producción de la intervención artística Quebrantes del artista Doris Salcedo en la Plaza Simón Bolívar de Bogotá. Y por último, tenemos a Victoria Northburn, quien dirige el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, un museo especialmente ligado con la comunidad, que entre otros programas ofrece capacitaciones a más de 7.000 docentes de escuelas públicas y privadas al año, además de generar propuestas para familias y las más diversas comunidades, con especial atención en la salud mental y la accesibilidad. Para empezar este debate, voy a invitar a cada uno de nuestros panelistas a hacer una primera intervención de apertura. Después tendremos tiempo para la conversación entre todos y también para contestar algunas preguntas de la audiencia. Si quieren hacernos llegar sus preguntas, pueden hacerlos a través del chat de YouTube que encontrarán en nuestra página. Bueno, para empezar nuestro primer bloque, entonces vamos a empezar con una pregunta, Amanda de la Garza. Comenzaremos contigo entonces. Al estudiar las condiciones de tu comunidad, Amanda, en el segundo año de la pandemia y pensar en el futuro de ella, como directora del MUAC, ¿cómo te imaginas que se puede usar el poder de la cultura para levantar a tu comunidad en esta época de inmensos desafíos? Por ejemplo, ¿qué mecanismos específicos o proyectos puntuales has desarrollado para generar cambios en la comunidad, para pensar esta nueva globalidad por un lado y por otro encaminarte hacia la idea del territorio y las comunidades? Hola, hola a todos. Es un honor estar para mí en este panel. Muchísimas gracias por la invitación, Alvida, Manuela, y es un gusto también estar con colegas tan connotadas en esta mesa. A tu pregunta, Manuela, yo respondería de una manera muy clara. Uno de los primeros pasos es aceptar la incertidumbre.
Es decir, aceptar que la pandemia nos enfrentó a los museos, a las instituciones culturales, a retos inusitados. Y partir de la incertidumbre tiene que ver con permitirse preguntarse algunas cosas. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo no perder el vínculo con nuestros públicos? ¿Cómo podemos rearticular las formas de trabajo? Nosotros somos un museo universitario de arte contemporáneo. Somos un museo de gran escala, de un alcance internacional, y estamos cerrados. En México hemos estado cerrados desde el 23 de marzo de 2020. No hemos reabierto nuestras puertas desde entonces. La pregunta también de cómo podemos seguir siendo un museo sin tener un espacio físico, cómo migrar al ámbito digital, cómo producir contenidos relevantes en medio de una crisis, cuál es nuestro papel como un espacio social en un medio de la crisis sanitaria, económica, política, quiénes son estos nuevos públicos digitales y la pregunta que todos pues, nos hacemos, que es una pregunta sobre el futuro, un futuro incierto, cómo seguir. Evidentemente las respuestas son de orden temporal, son ambiguas, pero una de las primeras cuestiones que ideamos nosotros es una barra de programación digital que se llama MUAC Donde Estés, si podemos en ese sentido poner la presentación, para que vean algunas imágenes de los proyectos que llevamos a cabo. Y esta programación evidentemente busca atender a diferentes públicos, diferentes plataformas, nuestra página web, los canales de redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Y en ese sentido, partían también de una directriz en medio de la crisis, una directriz que tiene que ver con cómo concibo o cómo concebimos en el MUAC el papel del museo. Un aspecto central desde mi perspectiva es que el museo es parte de la arena pública. Es decir, es un espacio que debe buscar construir espacios de conversación, perdón, en temas no solo relevantes en términos artísticos, sino en la agenda pública. Esto, por supuesto, no es una definición nueva. Sabemos que se ha discutido ampliamente en los últimos años sobre la necesidad de una nueva definición de museo y sobre su papel y su rol social. Y en ese sentido, pues todavía parece que hay un poco de resistencia en ese sentido, ¿no? Pero al MUAC lo que nos da identidad son tres componentes. Somos un museo universitario, que eso tiene un significado muy importante, un museo público y, por otro lado, un museo de arte contemporáneo. En el sentido de que el arte contemporáneo ha planteado muchos entrecruces con problemáticas sociales, con formas, con otras formas de producción cultural que no son, digamos, la concepción más tradicional del arte. Y otra de las directrices para mí es la noción de mirar hacia adentro, mirar hacia afuera. Es decir, trabajar en el ámbito de lo micropolítico, es decir, con comunidades específicas, es un trabajo de orden territorial, que eso lo veníamos haciendo desde antes, pero eso también como la pregunta de cómo se puede trasladar al espacio digital. Y por otro lado, trabajar en red con otros organismos internacionales, con otros museos, en la medida en que es necesario preservar una conversación global, encontrar intereses comunes con otras comunidades, con otros museos, con otras, otros circuitos artísticos, y es algo que se debe preservar, porque los problemas del mundo son problemas comunes al mismo tiempo que problemas localizados y específicos. La barra de programación a la que, si podemos continuar con la presentación, la barra de programación la llamamos MUAC Donde Estés, que apuntaba precisamente a esta noción de deslocalización, en donde había una nueva sala de museo, de video en nuestra página web, que tenía, digamos, una periodicidad de 15 días, ahora de un mes, programas de orden pedagógico y académico para diferentes grupos de edad y también para diferentes comunidades de interés, en donde buscábamos también aprovechar la forma en que actúan las diferentes redes sociales, pero esto solo lo logramos a partir de la transversalidad, es decir, en donde logramos, no de una manera tan planificada, pero de la cual sí aprendimos, desestabilizar el organigrama del museo y en donde las áreas de comunicación, curaduría y programas públicos tuvieron que aprender a trabajar en conjunto para producir toda esta serie de contenidos. Y por otro lado, también la digitalidad nos permitió la segmentación, es decir, producir canales en redes sociales
que iban dirigidos a públicos mucho más específicos. Uno, digamos, una de las prioridades para el museo desde que entré es una agenda de género, en la medida en que es una, digamos, es una conversación muy relevante en México, en el mundo, los derechos de las mujeres, de las minorías, y en ese sentido creemos que el museo debe ser una caja de resonancia de esa conversación tan relevante. Estamos viendo en pantalla justamente el canal de Instagram Brillatinas MUAC. Este canal lo que busca es, desde una perspectiva queer, abordar temas de género, producir contenidos, pero a partir de un trabajo colaborativo y en red con artistas, escritoras, editoras, mujeres, colectivos feministas, interesados en ampliar esta conversación, pero que parten también de redes de trabajo ya desarrolladas. Eso es un punto muy importante cuando nos preguntamos cómo podemos trabajar con comunidades o territorialmente, cómo podemos hacer este, desarrollar esta labor. Evidentemente eso requiere de un trabajo a largo plazo, sostenido, paciente, para generar los lazos de confianza propiamente para trabajar con comunidades. Hemos, a lo largo de la historia del museo, desarrollado, por ejemplo, una relación muy cercana con una colonia popular vecina a Ciudad Universitaria, en donde está enclavado el museo, es la comunidad de Santo Domingo, y en específico venimos trabajando desde hace varios años con la Escuelita Zapatista Emiliano Zapata. Y en ese sentido, que es una asociación civil, un centro cultural autónomo, este trabajo evidentemente que requería la presencialidad se vio, digamos, entró en un momento de shock o de crisis también, porque no podíamos vernos físicamente con estos grupos con los que trabajábamos. Sin embargo, el equipo de trabajo del MUAC ideó una serie de proyectos que apuestan evidentemente al trabajo remoto, pero que también parten de la realidad social y de acceso a internet, que es una realidad limitada en ese sentido de estas comunidades, y generaron algunos proyectos, sobre todo para un público infantil, a partir, digamos, de compartir una serie de generación de contenidos a partir de la plataforma de WhatsApp, que era lo que tenían más acceso, por ejemplo, los niños, en donde idearon, por ejemplo, el proyecto de Atrapasonidos, que es una colaboración con instituciones en Guatemala y Colombia, y en donde también, a su vez, estas otras organizaciones trabajaban con niños y permitían generar, digamos, una suerte de aproximación, ¿no? Y un punto muy importante que señalaba es trabajar con comunidades ya organizadas, ¿no? Que eso para mí es fundamental. Hay otra serie de proyectos que probablemente después podemos hablar de ellos, que implican justamente cómo el museo puede articularse con otros procesos sociales y al mismo tiempo seguir trabajando sobre temas mucho más amplios y pensarse como un dispositivo, es decir, como un espacio capaz de vehicular, facilitar, ofrecer una plataforma para procesos de orden social y para conversaciones que competen al arte, pero también que lo trascienden. Y en ese sentido, pues esa sería, digamos, mi primera aproximación que quisiera compartirles y que seguiremos ampliando en la conversación con el resto de las panelistas. Muchas gracias, Amanda. Pues definitivamente los tiempos de dificultad también son tiempos de oportunidad para transformar las formas que estamos pensando y actuando en nuestra sociedad. Y en ese sentido me gustaría conversar con María Belén. Tú me explicabas previamente la opinión sobre cómo estamos viviendo una crisis, pero también un momento que nos afronta y nos confronta a una transformación con una nueva relación con el planeta. Cuéntanos, María Belén, ¿qué acción estás realizando como líder cultural para brindar consuelo, esperanza o ingenio creativo a la gente? ¿Y qué medidas específicas has realizado como líder cultural para repensar nuestra sociedad ahora? Sí, estamos. Tengo el privilegio de estar en la Universidad Nacional programando el Museo de Arte, el Claustro de San Agustín y el Auditorio León de Greiff, de manera que podemos trabajar en programas de largo plazo y en programas en donde la disciplina de las artes se borra, ¿cierto? Eso ha sido muy importante. En estos años hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es que el mundo siendo un territorio, un lugar geopolítico histórico,
hoy en día nos muestra más que nunca que estamos en esto juntos, todos estamos juntos, pero sin embargo no somos uno y el mismo. Tenemos una ubicación muy distinta, una relación muy distinta y una intensidad muy distinta con lo que nos ocurre. Yo puedo hablar de un mundo herido desde América Latina, desde Colombia, desde la geografía del desarrollo desigual, ¿no? Y desde aquí, digamos, el trabajo debe ser centrado muy en la conciencia de que lo que hacemos no necesariamente ayuda per se. Se tiene esa idea de que el arte tiende a ser siempre una vía crítica, una postura que facilita, que auxilia, que mueve las conciencias. No necesariamente. Yo pienso que tenemos una responsabilidad muy grande en entender que hay diferentes lugares desde donde se habla y que el rol de producción de conocimiento del campo cultural, de los museos de arte, del arte específicamente, es esencial y no necesariamente es críticamente responsable, ¿no? Entonces, eso es lo primero que he descubierto en este proceso. Hemos, a lo largo del tiempo, llevamos ya más de 10 años trabajando, nos hemos ubicado en memoria histórica y en selva cosmopolítica. Como tú decías, sí, el planeta está en una crisis de medio ambiente y en esta pandemia, que es derivada de toda esa crisis seguramente, o de las relaciones geopolíticas tan conflictivas que hay en este momento, en la escasez de recursos luego de 100 años de sobreexplotación del planeta, pensando que es una materia inerte, pues necesitamos redireccionar esas relaciones con el planeta muy rápidamente. Y aquí vivimos en un país de selvas, ¿no? Tenemos el Catatumbo, tenemos la franja del Darién, que incluye la Chocó, Urabá, y tenemos la selva amazónica, por supuesto, tenemos Orinoquía. Bueno, esto es un país riquísimo en biodiversidad. Por lo tanto, nos parece que el programa tiene que trabajarse mucho, y es lo que hemos dedicado estos últimos años a profundizar cómo es que uno se ubica políticamente, desde dónde habla, con qué comunidades está interactuando, porque un proyecto que sea capaz de contribuir a una transformación social en donde todos estamos juntos y nuevas formas de ética colaborativa necesariamente necesita estar enraizado firmemente en la experiencia, radicalmente enraizado en la experiencia. Un arte de la experiencia específica radicalmente embebido en los cuerpos, en las comunidades y en el territorio. Y políticamente informado de lo que sucede, teoríticamente embebido con una claridad conceptual de lo que sucede, de las constelaciones filosóficas. Esa división entre filosofía, arte y ciencia se cae rotundamente en nuestro tiempo, en esta visión planetaria que ustedes invocan al hablar de un mundo herido. Es un mundo, es un planeta completo. Y, entre otras cosas, reconocerlo ausente de ese proyecto humano que supuestamente incluye a todos en el planeta. Estamos todos en esto, pero no somos uno y el mismo, como les decía. Entonces, pero sí, incluyamos a los ausentes. Incluyamos a los indígenas que están ahí en el territorio. Incluyamos incluso a los muertos que aún no están a salvo en esta guerra que deviene de un proceso colonial de más de 500 años, en donde la acumulación por despojo es la costumbre que se ha vuelto, lo que inició como un vicio es la costumbre, y se ha instalado en la forma de vida de los territorios. Ubiquémonos si quieren en la Amazonía, ubiquémonos si quieren en la América Latina, ubiquémonos en Colombia, ubiquémonos en el subglobal. Entonces, desde aquí hacemos ese trabajo. Hemos aprovechado la pandemia para hacer muchas publicaciones.
reflexionar sobre lo que hemos venido desarrollando en Selva Cosmopolítica y Memoria Histórica. Estamos produciendo 4 libros muy grandes que recogerán la historia del conflicto colombiano a través del lente y la voz del periodista Jesús Abad Colorado. Nos movemos siempre en esa impureza de las disciplinas. No creemos en la pureza disciplinar. Entonces, y podemos trabajar con activistas sociales, con científicos, con biólogos, con físicos. Podemos trabajar con comunidades indígenas, con chamanes, artistas y generando grupos de trabajo de largo plazo. Lo que hemos descubierto es que el largo plazo, como guardián de la vida, como finalmente lo opuesto a esa idea de la acumulación y de el lucro del corto plazo, es lo que nos tiene como nos tiene, ¿no? Esa es la crisis del mundo herido, ¿no? Es el capitalismo del corto plazo. Entonces, el capitalismo, que es un sistema al que no podemos salir, no vamos a hacer, no estamos haciendo ninguna reflexión anticapitalista, estamos todos en esto. Estamos juntos en esto y tenemos que buscar formas de nueva ética colaborativa y afirmación de la vida. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. Selva Cosmopolítica lleva desde el 2011. Tenemos una relación fundamental con artista Úrsula Biman, que ha sido una fuente grandísima de aprendizaje en todos estos aspectos que vengo señalando como esenciales para configurar un programa que realmente puede impactar en imaginar formas de colaboración y de transformación de esa vida en común. Y con Úrsula acabamos de publicar esta plataforma que va a ser lanzada muy pronto, el 7 de mayo, internacionalmente, desde Berlín y Bogotá. Vamos a transmitir un foro académico de sus amigos filósofos. Muchas gracias, María Belén. Vamos a compartir también por nuestro chat la página web de Úrsula Biman, que estaban viendo en pantalla, para que la puedan navegar y como continuamos ahorita la conversación. Vamos a invitar ahora entonces a Victoria para que la podamos continuar la charla que ya llevamos aquí amenizando. Entonces nos comentabas en otra charla, Victoria, que los museos son agentes fundamentales para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos como civilización, y que este es el momento de entender que somos grandes agentes y potencias para el desarrollo. Para estos, por ejemplo, también incluso estando distanciados. Cuéntanos tú, Victoria, ¿cómo te imaginas que se puede usar el poder de la cultura para pensar nuevas maneras de estar en el mundo? ¿Cómo podemos usar el poder del arte para recuperarnos luego de este trauma histórico? Estás en mute. Muchas gracias, Manuela, también a Javier en Bambalinas, a Trinidad por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí con Amanda y María Belén. Y bueno, comentarles cómo vemos las cosas desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que es un museo público que depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como dice nuestro curador senior, Javier Villa, el arte es una herramienta para sensibilizar al ser humano y transformar el mundo. Y el artista, pienso yo, es un poderoso agente de cambio, capaz de concebir y poner en práctica las transformaciones necesarias en las más diversas áreas de la vida económica y cotidiana. Bajo esta convicción, atravesamos la segunda ola ahora de la pandemia, luego de un 2020 durante la cual la Argentina vio una cuarentena de 7 meses de duración. Cuando cerramos las puertas del museo en marzo del año pasado, puertas adentro activamos con una fuerza inaudita una decisión de reinventarnos a la velocidad de la luz, creando un nuevo programa digital, Museo Moderno en Casa, que llegaría a más de 8 millones de personas e involucraría a estas personas, a través de las cuales de este programa nos propusimos no recurrir a contenidos ya existentes o a registros, sino pensar el cierre como una oportunidad para encargar nuevos contenidos y demostrar que ante esta crisis el museo es una institución relevante para responder a nuestros más diversos públicos. Nos propusimos crear un archivo del presente, una reflexión sensible en medio de la incertidumbre, cuya misión sería comunicar y difundir en tiempo real los contenidos, ideas y obras que las comunidades artísticas y educativas argentinas crearían para este momento.
transformamos nuestra modalidad de trabajo y en lugar de continuar las líneas usuales de los departamentos del museo, de curaduría, producción, publicaciones, educación, comunicación, armamos una mesa interdisciplinaria llamada Contenidos que definiría los tópicos relevantes para la sociedad en ese momento. E invitamos y pagamos los encargos con fondos que recaudamos de donantes privados, artistas, escritores, actores, músicos, intelectuales, no solo a compartir sus reflexiones y concebir talleres, cursos, acciones y debates, sino a desarrollar contenidos nativos y generar un nuevo, de alguna manera, un nuevo género artístico que implicaría una comunicación más directa y una mayor interacción con nuestros públicos. Los invitamos a responder a las vivencias de la coyuntura, por ejemplo, el encierro, la pantalla, la alteración del tiempo, la crisis ambiental, la exacerbación de los racismos y la discriminación, la necesidad de silencio, los vínculos entre arte y salud y entre arte y comunidad, fueron algunos de los tópicos de los más de 25 programas que creamos. Y a la necesaria creatividad sobre los sistemas de trabajo y de los contenidos también tuvimos que reinventarnos a nivel financiero y decidimos mantener activo el sistema del arte y alimentar el sistema financiero del cual el museo forma parte, sobre todo luego de una parálisis total del circuito cultural en la Argentina, donde ni museos, ni galerías, ni teatros, ni cines, ni conciertos, nada funcionó durante 7 meses. Lograr que el dinero público asegurara los puestos de trabajo de los 130 empleados del museo y que el dinero privado aliviara el circuito artístico, redirigiendo cada peso que entraba hacia la comunidad artística argentina, fue el modo de transitar la cuarentena y su eventual reapertura. Y de cara al 2021, abordamos el presupuesto del año tratando de reconstruir el presupuesto prepandémico, digamos, para asegurar la mayor participación de artistas posibles de todo el país, tanto en las acciones presenciales en el museo como virtuales, como en el espacio público, en esta nueva dimensión, institución en tres dimensiones, que nos define hoy, ¿no? Y realizar la selección de artistas que participen, tomando en cuenta la necesidad de apoyar la equidad de género, de razas, la libertad de expresión y toda causa que atempere y desincentive la discordia y el odio entre las personas. A estos fines desarrollamos, por ejemplo, el programa con signo de pregunta Soy Racista, concebido en colaboración con el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, para el cual encargamos una encuesta nacional a la consultora 3.0 para preguntarnos de qué manera el racismo y la xenofobia nos atraviesan y nos constituyen en el contexto argentino. ¿Cómo nos reconocemos sin simplificar la complejidad de lo que somos? El programa, por ejemplo, Arte y Comunidad dio visibilidad a las acciones de artistas y colectivos de artistas en diversas áreas de la sociedad, por ejemplo, en el área de salud mental, en distintas tramas de la ciudad, a través del trabajo de colectivos como el de Belleza y Felicidad en los barrios vulnerables, o el enorme programa de residencias Yungas en toda la Argentina que realiza el artista Raúl Flores. Para el programa Basta, el arte frente a la crisis ambiental, el Departamento Educativo del Museo ofreció, entre otras, capacitaciones docentes tituladas Ensayar otros mundos para pensar experiencias artístico-educativas que incentiven a construir una práctica ambiental sostenible y consciente. El programa País Imaginado presentó a 23 artistas durante 23 días, artistas de 23 provincias. El programa Mujeres dio visibilidad a través del posteo de 10 obras por día durante un mes a las 340 artistas mujeres que integran el patrimonio del museo. Y para cada uno de estos programas que presento a modo de ejemplo, dedicamos propuestas orientadas a la diversidad de nuestros públicos, a las familias, a las infancias, a los docentes, a los adultos mayores, a las personas con autismo, atendiendo a sus necesidades específicas. En este sentido, me importa destacar el programa de actividades integradas para personas con autismo, que surge del entendimiento de que el arte ofrece distintos caminos para acercarse a los procesos de conocimiento y colabora con el desarrollo de la comprensión del entorno. En todo momento contemplamos la necesidad de comprender que era necesario repensar el dispositivo museo para escalar su potencial poder de sanación, reparación y transformación de la sociedad. Sanación porque, como lo explicitó la Organización Mundial de la Salud, el arte es una fuente de beneficios para la salud física y mental,
de todas las personas, de todas las edades que entran en contacto con el arte. Reparación porque el arte ofrece refugio, invita a la reflexión, a la pausa, a la toma de distancia frente a un presente imbuido de dolor, y también ofrece la posibilidad de volver a analizar la historia. Transformación, porque cada artista que participa del museo es un actor de cambio que puede influir positivamente en el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestra economía. Desde el Museo Moderno estamos convencidos que si los artistas fuesen finalmente valorados en todo su potencial, ubicándose en posiciones de asesoramiento estratégico para gobiernos y empresas, monumental sería la capacidad de reparación y salvación de nuestra especie y del medio ambiente, y enormes serían las posibilidades para pensar la vida futura en sociedad. Y es por esta razón que el arte y los museos debieran ser más valorados que nunca, porque los artistas generan diseños alternativos de vida en sociedad, de educación, de arquitectura y urbanismo, de modos de producción, circulación y comunicación, todo lo cual solo es posible gracias al desarrollo de su imaginación, fundamental motor del desarrollo humano en todas las áreas de la vida. Con esto termino. Muchísimas gracias, Victoria. Vamos a seguir entonces escuchando acerca de nuestro último invitado, Tomás Bermúdez. Te queremos preguntar, Tomás, después de escuchar a nuestras colegas y en este contexto que nos encontramos, por favor cuéntanos, ¿qué acciones realiza el BID para apoyar a un sector tan relevante como el de las industrias culturales y creativas en América Latina y el Caribe? Y pensando en el rol de las instituciones culturales y su impacto social en la sociedad, ¿qué medidas específicas podemos tomar para repensar la sociedad ahora? Incluidas aquí las cuestiones que abordan los hacedores de políticas públicas. Muchas gracias, Manuela. Y quiero arrancar dándole las gracias a todos por la invitación, pero también decirte es un honor poder participar con estas extraordinarias panelistas en esta reunión. El banco se interesó en las industrias creativas ya hace mucho tiempo y fue parte de, nosotros somos un banco, estamos todo el tiempo analizando un poco lo que son las tendencias económicas en los países nuestros y rápidamente nos dimos cuenta hace ya unos años la importancia que tienen las industrias creativas en las economías de nuestra región. Es decir, son industrias que venían, en general han estado creciendo más rápido que la economía de los propios países, son generadoras de empleos, particularmente generadoras de empleos jóvenes y además generadas también empleos en mujeres en muchos casos. Y después que nos metimos más en el tema de las industrias creativas y empezamos a investigar en mayor profundidad, nos dimos cuenta del efecto multiplicador que tiene la industria creativa sobre diversas áreas de la economía. Es decir, el efecto de empleo, de salarios, de productividad y de conectividad de lo que es la innovación y la creatividad sobre otras industrias es gigantesco. Y eso fue parte de las cuales, por las razones en las cuales nos hemos metido mucho y lo que hemos querido hacer es visibilizar las industrias creativas a los países, a los clientes con los que trabajamos nosotros, pero también generar las condiciones de política pública para que estas sean efectivas, vamos a decir, y cumplan y sean tomadas en cuenta, visibilizadas y puedan, vamos a decir, estar en la toma de decisiones de los actores. Y ese rol, creo que el banco ha jugado en los últimos años un rol muy importante en ese sentido. Pero también, de cara a todo lo que estamos viviendo, nosotros al principio de la pandemia hicimos una encuesta, creo que los resultados creo que están en algún momento, se van a hablar en esta conferencia, pero el efecto, como todos sabemos, de la pandemia ha sido devastador en las industrias creativas, pero al mismo tiempo también han habido elementos esperanzadores en términos de digitalización y algunas industrias como específicamente la de videojuegos que han tenido quizás un resurgir o se han puesto las audiovisuales que han podido digitalizarse más. Pero en general, para la recuperación, las industrias creativas van a ser sumamente importantes, no solamente para la recuperación económica, sino yo, una cosa que se ha comentado y por eso creo que el título que el equipo le puso a esta conferencia me parece como muy bueno, porque también hay un efecto curativo de todo esto. Yo creo que independientemente de la nueva normalidad que tengamos post-pandemia, creo que las industrias creativas van a jugar un rol muy importante en sanar el intelecto, en sanar el espíritu. Eso es parte de ese efecto curativo que tienen las industrias creativas. Así que creo que tenemos que hablar de su impacto, vamos a decir, y su importancia en la recuperación económica de los países, pero también su importancia en la recuperación intelectual y espiritual de todos los que hemos vivido durante toda esta pandemia. Y específicamente tu pregunta, cosas que estamos haciendo ahora en el banco, me gustaría mencionar dos cosas que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de innovación que se llama el BID Lab. Ahí hacemos mucho lo que son intervenciones en tecnologías de última generación y estamos trabajando con ellos en conectando
estas tecnologías de última, de la cuarta generación, industrial con industrias culturales. Estamos, por ejemplo, en Uruguay haciendo un proyecto ahora en el cual estamos haciendo vouchers de innovación y a través de estos instrumentos estamos conectando, por ejemplo, las industrias audiovisuales, la tecnológica, con la industria de salud, por ejemplo. Y han salido cosas tan interesantes como, por ejemplo, programas de realidad virtual para mitigar el estrés de los niños antes de cirugías con procedimientos que son invasivos. Ese es un ejemplo de esta cosa que decía yo de combinar la tecnología con las industrias creativas. Y luego en Tegucigalpa estamos hoy trabajando, por ejemplo, en un centro que se llama el Naranja Republic, que es en el Distrito Creativo Digital en el Centro Histórico de Tegucigalpa. Este es un hub de creatividad e innovación a través del cual estamos sacando, es decir, valor al patrimonio y al apoyo a los nuevos emprendimientos creativos de base tecnológica también en Honduras. Y luego, también en la parte audiovisual, el Festival de Cine de Panamá, yo creo que fue de los primeros festivales de cine que se fueron a un modelo digital. Les cayó la pandemia justo cuando estaba arrancando el festival y tuvieron que cambiar su modelo prácticamente a unas pocas semanas de empezar el festival. Entonces, estamos trabajando también en la parte visual en Centroamérica y en el Caribe en cómo generar herramientas, nuevos modelos de negocio que permitan una generación de nuevos canales, vamos a decir, que han sido posibles o que se han abierto en las condiciones de la pandemia. Así que son algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo ahora en el banco específicamente en torno a la pandemia, pero creo que también antes de la pandemia había mucho trabajo que había que hacer y quizás podemos hablar más allá de cuáles son los retos que tienen industrias creativas en términos de generales, más allá de los que directamente que fueron impuestos por la pandemia. Conversas, pues hemos tenido una charla súper interesante con todas estas diferentes perspectivas. Para esta segunda parte del panel me gustaría abrir la conversación con algunos de los hallazgos de la encuesta que tocaba ciertos puntos tomados previamente, la cual desarrollamos en el BID en conjunto con UNESCO, Mercosur Cultural, CEGIP y OEI para medir el impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas en América Latina y el Caribe. Claramente los resultados son muy graves en cuanto al impacto de la pandemia en el sector, pero también, como lo mencionaba Tomás, encontramos algunas cifras esperanzadoras. Por ejemplo, las organizaciones culturales, como tú decías, duplicaron sus ofertas digitales de bienes y servicios inmediatamente después de la crisis. Y, pues sí, la digitalización abre nuevas posibilidades para las instituciones culturales, incluidas las nuevas audiencias, el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Pero esto también requiere capacitación en herramientas virtuales para el personal de los museos, instituciones culturales o mejoras en la infraestructura para cerrar la brecha digital en la región. Y en ese sentido me gustaría empezar preguntándoles a Amanda primero, luego a Victoria, ¿cómo visualizan el papel de las instituciones culturales en este nuevo escenario híbrido que ya mencionabas tú, por ejemplo, Amanda, previamente con visitas presenciales y a la vez nuevas estrategias digitales? ¿Cómo ves las posibilidades que abre la digitalización para las instituciones culturales, generando nuevas audiencias, pero al mismo tiempo planteando muchos cambios dentro de este desarrollo de nuevos modelos de negocio? Por supuesto, creo que la realidad post-pandémica, si es que va a existir tal, va a implicar estos modelos híbridos. Es decir, es un territorio ganado con muchas dificultades, el territorio digital, toda nuestra programación en el caso del MOAC digital, nuevas audiencias, conocer cómo trabajar desde el ámbito digital es un aprendizaje invaluable, cómo producir contenidos, pero es imposible pensar que los museos van a poder sostener el ritmo de producción digital y también tener programas de orden presencial. Tiene que haber, digamos, un equilibrio en donde no perdamos esas audiencias que son de orden digital, que tienen formas y dinámicas de interacción en formas digitales y al mismo tiempo seguir haciendo nuestro trabajo presencial, que es sustantivo para mantener nuestra identidad como museos de arte en específico. Por otro lado, también hemos aprendido que algunas de las conversaciones globales pueden llevarse a cabo en simposios, encuentros internacionales que ocurren desde la virtualidad y que hacen accesibles
a públicos mucho más amplios que muchas veces los presenciales, digamos, conversaciones, conferencias magistrales. Nosotros tuvimos ya la experiencia, por ejemplo, de realizar el segundo encuentro internacional de Museo Digital en colaboración con Fundación Telefónica, y en ese sentido nos parecía muy relevante tener esta posibilidad de poder ampliar esta conversación, tener estos socios a nivel internacional para estos proyectos que nos interesan desde el ámbito académico y que se ha demostrado que, bueno, evidentemente, pues es mucho más interesante a veces escuchar presencialmente a alguien, pero que también estos formatos virtuales pueden ofrecer herramientas y posibilidades para, digamos, para muchas instituciones culturales. Muchas gracias, Amanda. Entonces voy a invitar a Victoria también a que nos cuentes cómo, aquí te unas en la conversación, cómo ves y cómo opinas sobre este nuevo paradigma digital. Bueno, claramente nos ha transformado como instituciones, ¿no? Somos, ahora yo me refiero siempre a un museo en tres dimensiones, el presencial, el físico y el que sucede en el espacio público, pero claramente creo que una de los grandes éxitos, por llamarlo de alguna manera, no me gusta esa palabra, pero de los grandes sucesos ha sido la mayor cercanía, ¿no? Hay que pensar, nosotros, por ejemplo, somos un museo ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio colonial, y estamos trabajando muy cercanamente con comunidades artísticas y educativas de todo el país. Este tiempo nos habilitó una enorme cercanía con los artistas, por un lado, y el poder hacer visibles sus pensamientos en tiempo presente en las plataformas del museo y que el museo sea realmente un canal de difusión de toda esta creatividad que existe en todo el país. Y por otro lado, algo muy bello que es el poder llegar a los docentes de todo el país de una manera mucho más directa. Nosotros veníamos con un proyecto muy, muy ambicioso de capacitar a 7.000 docentes por año de escuelas públicas y privadas de Buenos Aires presencialmente, ¿no?, en el museo. Y esto nos tuvimos que reformular porque, bueno, cómo acercarnos a los docentes no fue fácil al comienzo, pero lo logramos y estamos ahora en contacto con docentes de todo el país proveyendo materiales pedagógicos y cuadernillos pedagógicos que apuntan, digamos, diseñados para los distintos niveles y según las distintas temáticas que va tocando el museo. Y ahí hay una cercanía que es una maravilla, y de ese programa de capacitaciones docentes surgió otro programa de diálogo con las escuelas, que es un programa de ida y vuelta, donde nosotros ofrecemos, visitas virtuales o acercamientos a las exposiciones y contenidos del museo, contenidos artísticos del museo, y las escuelas en los distintos territorios y sitios del país ofrecen al museo información sobre sus artistas de su territorio. Entonces establecemos un diálogo de ida y vuelta donde intentamos alimentar mutuamente el conocimiento desde distintos puntos de vista, el educativo y el artístico. Y también algo muy bello que sucedió es profundizar la accesibilidad, que es algo que realmente nos faltaba bastante trabajar, y finalmente un trabajo muy intensivo sobre el rol de las infancias a través de la creación del primer Consejo de Niños y Niñas en un museo en la Argentina, con la idea de que la manera de repensar el espacio del museo pueda ojalá informar y alimentar la creación de políticas públicas para el futuro en relación a la protección y a la motivación de las infancias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, yo les cuento a todos que mañana vamos a tener un panel en donde vamos a hablar sobre los artistas como first responders, como la capacidad de reacción rápida que tienen. Y entre ellos tendremos invitados como Luis Kamnitzer, Ana María Millán, Voluspa Harpa y Christopher Cosier. Y en ese sentido me gustaría invitar a María Belén a que conversemos y nos cuentes, porque pues sabemos que tú has trabajado previamente comisionando muchos artistas en proyectos de gran escala, como los que mencionábamos previamente. ¿Cuál crees que debería ser el papel de los artistas y los creativos en el proceso de recuperación y por qué deberíamos escucharlos? Estás en silencio.
Sí, en particular experiencia, como te decía, en el trabajo de largo plazo con los artistas, pues todo lo aprendemos de ellos. Ellos son los que están, digamos, lo que debemos tratar de hacer las instituciones es acompañarlos y tratar de desburocratizar esa relación, ¿no? Y una de las formas de desburocratizarla es pensar en el largo plazo. Yo te quería seguir hablando de Úrsula, que me habías invitado a hacerlo. Es una relación que lleva desde el 2014 muy intensamente trabajando, pero desde antes también la conocía. Hacer una monografía de su trabajo, trabajar con ella en el territorio durante más de 3 años, acompañarla. Ellos son los que van mostrando, van adelante de lo que una institución puede concebir. Están siempre en la punta de la acción, ¿no? De lo que quizá tenemos todos que priorizar es la acción. Y son los artistas hacen, ¿no? Ese es su trabajo, es una práctica. Entonces, esa relación con el artista es fundamental para los proyectos como los que nosotros queremos liderar en una institución cultural. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues mira, por ejemplo, Úrsula lleva más de 3 años trabajando con una comunidad inga muy grande en Nariño, Putumayo y Cauca, en la Amazonía colombiana, para concebir teóricamente una universidad, como les decía yo, biocéntrica, ¿no? Incluyendo lo ausente, que son las otras formas de vida, las otras entidades, incluso espirituales, otros sustratos y planos de lo no visible, otros seres que existen, el bosque como una constelación de vida que es cognitiva, histórica, semiótica, que produce conocimiento y que tiene una inmensa capacidad de transformación y de regeneración y de recuperación y de reinvención y de creación de futuros. Entonces, ella lleva haciendo talleres en plena pandemia, ¿no? Esto de lo digital, como hablaban mis colegas, es muy interesante siempre y cuando se combine, porque no, como dice Victoria, no puede haber una relación abstracta con el mundo de una institución como la nuestra. Y los artistas, sobre todo, cuando tienen obras que realmente están basadas en la acción, quizá no tanto en la crítica, como es el caso de Úrsula, que después de 11 años de trabajar ecovisiones, experiencias en todo el planeta de la crisis medioambiental, la acción colaborativa de las comunidades, del activismo cultural y político de todas estas zonas, de inventariar daños, de mostrar críticamente cómo es la visión extractivista del mundo, eso llega un momento en que ya no la satisfizo y dijo, no, vamos a hacer un proyecto que podamos trasladar a una acción participativa, afirmativa de la vida, que incluya lo ausente en una geografía de lo desigual. Y ese es Devenir Universidad. Y estamos dispuestos a trabajar en eso en años. Y eso tiene plataformas digitales, trabajos en taller digital, pero también presencial y una construcción colectiva con científicos, contemporáneos del mundo entero, filósofos, pero sobre todo mujeres, chamanes, jóvenes de las comunidades indígenas que están allá en la selva. Entonces es ir en la selva, utilizar plataformas digitales, utilizar tecnología, que el mundo es una suma de mesetas digitales, culturales y naturales, ¿no? Entonces es como mezclar todo eso, pero ¿cómo pueden ayudar? Pues mira, Úrsula está liderando un proceso de transformación en la comunidad, en donde se construye junto un concepto, estamos todos juntos en esto, ¿no? No es solamente, el chamán no sabe, no puede solo, ni entiende completamente, ¿no? Cada uno está en un fragmento del mundo. Entonces, ese claro. Unirse en un proyecto planetario con visiones que incluyen lo que ha sido lo que ha estado ausente de ese proyecto humano. Está muy ligado también a este concepto de sanar, y perdón que te corte un segundito, pero solo para poder ligarlo también ahorita a lo que vamos a conversar a continuación, porque son todos unos proyectos tan, tan ricos, interesantes, relevantes,
De hecho, todo lo que comentas tiene mucho que ver con hoy, que es el Día de la Tierra también, ¿no? Poder darle como un protagonismo a nuestro equilibrio del ecosistema y cómo podemos a través del arte también incluir todas estas discusiones y llevarlas a la práctica para realmente cuidar de nuestro medio ambiente. Y en ese sentido también me gustaría mucho ya poder cerrar esta parte de nuestro panel, invitando de nuevo a Tomás Bermúdez, ya que pues has escuchado a estas tres mujeres líderes culturales. ¿Cómo crees que podríamos incorporar estas ideas en las políticas públicas de los países de la región para dar todavía más relevancia al sector creativo? Muchas gracias, Manuel. Creo que estamos ya sobre el tiempo, así que voy a ser súper breve. Muchas de las cosas que salieron de la encuesta que mencionabas antes, que hicimos al principio de la pandemia, son cosas que ya sabíamos, pero pusieron en evidencia muchas de las debilidades que también estábamos trabajando de la mano de los gobiernos en términos de las industrias creativas. Y te diría que son cinco temas. El primero es todo el tema de informalidad del sector. Un resultado de la encuesta es que el 67% de las personas que perdieron más del 80% de sus ingresos eran informales. Con el agravante que estos informales además eran, en buena medida, han sido invisibles de las propias países donde viven, porque no formaron parte tampoco de muchas de las medidas paliativas, de subsidios o de apoyo que recibieron, que implementaron muchos los países para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, trabajar en el tema de informalidad, formalizar las industrias creativas a las personas que están haciendo, trabajando en el sector, me parece que es un tema de política pública que es importante hacia adelante. Y, de nuevo, la informalidad es un problema crónico en nuestras sociedades en América Latina, pero a veces se necesitan programas específicos para personas que están trabajando o que hacen parte de las industrias creativas. El segundo es financiamiento. Tenemos que seguir trabajando en generar condiciones de incentivo, de fondos, leyes que permitan la promoción de ciertos sectores. Y creo que también igual de importante cómo acercamos al sector privado a las industrias creativas, a que las conozcan mejor y que tengan un entendimiento de lo que implica invertir y trabajar en ellas de manera que se sientan más familiarizados y puedan entrar de una manera más directa. El tercero es digitalización. Es decir, si algo aprendimos es que ahora en el mundo que vivimos no tener parte de tu contenido, de alguna manera, un esquema digital es fundamental para seguir adelante. Y en ese sentido, ayudar a los emprendedores, ayudar a las industrias creativas en general a dar ese espacio hacia la digitalización, creo que va a ser sumamente importante generar los contenidos. Como digo, en la encuesta también salió como muchas empresas, particularmente el sector audiovisual, logró migrar hacia contenidos más digitales. Había nuevos canales también. Hay otros sectores que son más difíciles de hacerlo, pero que lo han venido haciendo y como lo hemos visto aquí, hasta los propios museos lo están haciendo de una manera interesante y buena. Yo creo que nunca reemplazarían el poder estar caminando por las salas del museo, pero esto se hace necesario, vamos a decir, hacia adelante. Para alcanzar además un reach de población, un ambiente que a lo mejor antes no llegaban y que ahora pueden alcanzar de una manera distinta. Y finalmente, capital humano. Y eso está ligado también a la parte de digitalización, pero otro elemento que nosotros hemos visto constantemente y que también se vio durante la crisis es que los emprendedores también tienen que tener conocimientos básicos de cómo manejar un negocio, es decir, cuál es el costo de sus productos, cómo hacer el mercadeo de sus productos. Y eso no quiere decir que tenemos que formar MBAs de artistas, pero una de las cosas que hemos visto a veces es que no necesariamente temas de demanda, sino a veces conocimientos básicos de cómo manejar tu emprendimiento cultural harían una diferencia en muchos casos. Así que esos son temas que en los cuales veníamos trabajando antes y creo que la pandemia los ha hecho mucho más evidentes y tenemos que profundizar. Claro que sí, así será. Bueno, pues vamos ya cerrando este panel y muchas gracias, Tomás. Hemos escuchado ideas súper interesantes, como por ejemplo los indicios esperanzadores que han surgido como consecuencia de la pandemia y que muestran a las instituciones culturales y al ecosistema creativo innovando de manera acelerada, pues como no lo habían hecho en años anteriores, y pues que claramente esto es una oportunidad también para rediseñar estos modelos de negocio que nos comentaban acá todos los panelistas. También vimos que hay mucho espacio para promover la creación artística, como estos diferentes proyectos que todos están desarrollando, la innovación que se ha empezado a incursionar, y también cómo los museos son lugares desde donde repensar y cohesionar nuestras comunidades, que es nuestro tema central.
Hemos visto también cómo los museos son lugares donde repensar, cohesionar. Sin duda podríamos estar muchas horas hablando de este tema que nos apasiona a todos acá, obviamente. Pero bueno, tenemos que continuar nuestra cumbre. Ahorita vamos a invitar a toda nuestra audiencia a tomar un pequeñito descanso y vamos a seguir de vuelta a las 11:30 para descubrir la segunda obra de la exhibición Camino a la Sanación, a cargo de la artista mexicana Lorena Wolfer. Quiero darle un súper, súper cálido abrazo y gratitud inmensa a todos los panelistas invitados hoy y cerramos con la próxima exposición que viene a continuación. Muchas gracias a todos. Bueno, se pueden despedir ahora, ya no estamos al aire. In 1959, the Inter-American Development Bank was created to modernize a region where 70% of the population Since then, a lot has changed. 75% of people in Latin America and the Caribbean live in cities today. And by 2025, one-third of the region's population will be part of the middle class. Today, the IDB is the leading source of development financing for Latin America and the Caribbean. Our mission is to improve lives. We give financial and technical support for countries working to reduce poverty and inequality. We help improve health and education and advance infrastructure. Our aim is to achieve development in a sustainable, climate-friendly way. Old challenges remain in the region and new ones continue to emerge. The new middle class demands solutions for a better quality of life, while the fourth industrial revolution is disrupting how we communicate, live, and work. Since 2013, the IDB has been leading the efforts in connecting and listening to new talents who are a part of the creative and cultural industries, what we call the Orange Economy. The Orange Economy creates jobs, economic growth, and social impact. The income it generates is equivalent to 3% of the world's GDP, surpassing the telecommunications sector worldwide. It's disrupting traditional sectors like education, health, and transport. It grows more quickly than the rest of the economy, even during world financial crises. When the stock market falls, creativity does not. Yet its potential in our region is still untapped. By 2020, creativity will be one of the top skills in demand. The future of Latin America and the Caribbean is creative. Thank you.
I'm pleased to introduce the video titled Almanac of Daily Repair by the Mexican artist Lorena Wolfer. Celebrated for her remarkably powerful art that always reminds us of our civic obligation to fight for social justice, this newly commissioned work is both a vivid reminder of gender-based violence and a celebration of women and non-normative individuals for whom she's long advocated in her work and activism. Embedded in Almanac of Daily Repair is the Pact for the Other pandemic, an ethical call to action for all of us to wipe out violence and discrimination against precisely these touchingly presented representatives of their own humanity and all of ours. In the time of the pandemic, she reminds us that this other pandemic of violence and discrimination remains cruelly with us, and against which the only inoculation is our activist efforts each day to correct these injustices through protest, resistance, and repair. Each of us can participate through this work by Wolfer, as you'll see now in the next 10 minutes. Súmate al Pacto por la Otra Pandemia. Las partes en el presente pacto.
en la búsqueda por la igualdad de género en todas las esferas de la vida humana. A la luz del impacto diferenciado de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres, que ha resultado en una escalada de la violencia y la discriminación de género a nivel mundial. Reconociendo las leyes nacionales e internacionales que existen alrededor del mundo para proteger y preservar la vida y los derechos de las mujeres. Pero admitiendo que se requiere de una profunda transformación cultural para verdaderamente desmantelar la pandemia de la violencia de género que se ha extendido por todo el mundo. Y concediendo que las expresiones y la gravedad de esta pandemia varían de una persona a otra, de una ubicación geográfica a otra, convenimos lo siguiente. Uno. El objetivo de este pacto es motivarnos, como ciudadanos individuales, a erradicar la violencia y la discriminación de género en nuestras vidas y comunidades a través de acciones micropolíticas. 2. Para lograr el objetivo establecido en el artículo 1, nos comprometemos a lo siguiente dentro de nuestras relaciones e interacciones personales. El desarme diario de todas las expresiones de violencia y discriminación de género que reproducimos sobre otras personas y/o sobre nosotras mismas. La reparación de todas las formas de violencia o discriminación de género que hemos perpetrado contra otras personas en el pasado, siempre que sea posible. Nuestra pronta intervención al presenciar actos de violencia o discriminación de género por y contra otros, siempre que esta acción no nos ponga ni a nosotras mismas ni a las víctimas en mayor riesgo. Conocer la legislación vigente en nuestro país de residencia sobre los derechos de las mujeres, para que podamos implementar, exigir y difundir sus disposiciones. Tres. Con el fin de producir nuevas narrativas visuales que desafíen las imágenes dominantes que normalizan la violencia y la discriminación de género, nos comprometemos a lo siguiente. Documentar las acciones que emprendamos para implementar el artículo 2 y sus consecuencias a través de fotografías y/o videos. Difundir públicamente dicha documentación en redes sociales utilizando el hashtag Almanaque de Reparación Diaria. Cuatro. Convenimos compartir este pacto y reclutar 9 signatarias siempre que sea posible. Firmado en la Ciudad de México el 8 de marzo de 2021. Para suscribir este pacto, lleva a cabo tu primera acción ahora mismo, en donde estés, contigo misma o con quien estés.
Documenta tu acción y sube la fotografía o video a tus redes sociales. Utiliza el hashtag Almanaque de Reparación Diaria.
Hola a todos. Para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes y formar parte de esta iniciativa tan importante del Banco Interamericano de Desarrollo para conversar sobre la cultura, sobre el arte en estos tiempos tan difíciles que vivimos. El arte y la cultura nos conectan y nos inspiran, especialmente en estos tiempos desafiantes. Ahora es el momento de unirnos y sanar nuestras sociedades, y el poder transformador de la cultura puede ayudarnos a dar forma a un futuro para América Latina y el Caribe. La cumbre Cómo sanar un mundo herido será una contribución importante a esta discusión. Considero firmemente que es durante estos momentos cuando más necesitamos unificarnos como sociedad, y por eso me uní a los esfuerzos del Banco Interamericano de Desarrollo, que en esta cumbre ha unido fuerzas con una alianza de instituciones culturales de las Américas para resaltar el rol del arte, de la cultura y de los artistas y creativos en la recuperación de la región. Y esta recuperación, que necesita ser urgentemente económica, también debe ser de sanación social. La sociedad en su conjunto se ha visto golpeada en lo más profundo, y la cultura, las artes y la identidad pueden ayudar a sanar este momento histórico. Soy un arduo defensor de la educación musical y el desarrollo social a través del arte. Me formé desde niño en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un extraordinario programa de educación artístico-musical iniciado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu. Inspirado por el sistema, junto a la Filarmónica de Los Ángeles y sus aliados comunitarios, fundamos YOLA, Orquesta Juvenil de Los Ángeles, en el 2007, proyecto que alcanza a más de 1.300 músicos, llevándole instrumentos, instrucción musical, apoyo académico y entrenamiento de liderazgo. Creo firmemente en el poder del arte y la música para transformar vidas. Es por eso que también inspirado en el sistema decidimos crear la Fundación Dudamel, a través de la cual brindamos espacios para el encuentro, la inspiración de jóvenes del sistema alrededor del mundo, y así tengan la oportunidad de vivir la experiencia de la música como un elemento transformador para sus vidas. Las artes juegan un papel esencial en la creación de una sociedad más justa y en paz. La música inculca tensión y disciplina, el respeto al otro, un espíritu de colaboración y el tipo de valores que nos hace mejores ciudadanos del mundo. La actitud visionaria de los artistas, músicos y creativos es fundamental para ayudarnos a encontrar formas de sanarnos, reconfigurarnos y recuperarnos como sociedad. Los artistas y creativos tienen el poder de no solo visualizar nuestras esperanzas, sino de proponer alternativas y procesos creativos que generan nuevos enfoques. Mientras permanecí en cuarentena en Los Ángeles, promoví varios programas, entre ellos En Casa con Gustavo, un nuevo programa de radio desde mi casa. Y he dedicado incluso más tiempo y energía a mi misión de hacer llegar la música a los jóvenes de todo el mundo. Es importante, quizás ahora más que nunca, que encontremos formas de conectar y encontrar consuelo e inspiración. Ante las crisis, los artistas suelen ser los primeros en responder, imaginando cambios visionarios para la sociedad y ayudando a sanar nuestras sociedades. Así lo hemos visto durante esta pandemia histórica. La visión de los artistas puede inspirar modos innovadores de encauzar a nuestras comunidades hacia un mayor grado de participación social colaborativa y de crecimiento económico y cultural inclusivo de aquí en adelante. Estos momentos de crisis son también momentos de oportunidades, de reimaginación colectiva. Necesitamos escuchar a los creativos de nuestra región, dar voz a la cultura y a las artes en esta recuperación tras el trauma histórico que ha azotado nuestra región y al mundo. Es el momento de reparar, de sanar, de inspirar a nuestras comunidades. Les invito a seguir inspirándonos de las valiosas voces que vamos a escuchar en esta cumbre y a reimaginar entre todos un futuro más justo, más inclusivo y en paz a través del poder del arte y la cultura. Muchísimas gracias.
Lo que van a presenciar el día de hoy es el resultado de un trabajo muy intenso que se realizó donde muchísimos maestros de muchos países del mundo, incluyendo México, donde dos grandes artistas que estarán aquí presentes, trabajaron durísimo. Hace 5 años se nos da la encomienda de rescatar todos aquellos aquellas búsquedas, aquellos esfuerzos que se habían hecho en el país con las orquestas y coros juveniles. Entonces creamos el Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias. Arturo Márquez es un gran compositor mexicano. Hace 5 años le pedimos a Arturo, cuando comenzamos ese trabajo, que hiciera una pieza dedicada a la educación. Y compuso Alas a Malala, inspirada en la niña pakistaní. Es una obra para niños, para jóvenes. ¿Sí? De hecho, la manera como la escribí es justamente como una especie de obra didáctica. Hay una versión facilitada. Podemos juntar a esos niños que van empezando con los niños muy avanzados, como los que escuchamos hoy, ¿no? ¿Sí? Maravillosa para orquesta y coro, que habla justamente de la educación, del conocimiento, de la cultura como partes fundamentales para la libertad, para volar justamente con estas alas. Es un himno a la educación, es una manera de llamar, ¿sí?, a todo aquel que esté interesado, ¿sí?, para que haga alianza con nosotros en la lucha a la educación. Y el año pasado, Gustavo Dudamel le estrena el danzón número 9. Se encuentran, conversan, hablan de educación y Arturo le dice: Gustavo, ven a México a trabajar con nuestros niños. Primero era reunir a una selección de niños, de niñas y jóvenes mexicanos de todos los niveles. Y la Fundación Dudamel dice: bueno, queremos llevar además a jóvenes de países de América, que fue este mensaje que manda Gustavo de una única América. Entonces, de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Venezuela, de Argentina, estuvieron presentes en este encuentro, estos encuentros. Entonces, poner en contacto a nuestras niñas, niños y jóvenes con este nivel de hacer música, claro que es inspiracional, es increíble, es una gran experiencia en todos. De esta representación de lo que es la música, de lo que es el arte para la comunidad, para el pueblo. La música une, la música rompe fronteras, elimina muros y nos une como hermanos.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Los invito ahora a unirse a este panel, el segundo panel del día, que es precisamente sobre las ciudades y los desafíos que se presentan al futuro y cómo vamos a tener que pensar estas ciudades también con este componente de la cultura y la creatividad y las artes al centro del diseño de las mismas. Cuando pensamos en las ciudades, existe realmente un acuerdo que la pandemia solamente ha profundizado crisis sistémicas que venían de hace mucho tiempo. Son crisis profundas que hablan de las desigualdades que existían desde ya en la sociedad por la disparidad económica, territorial, etc. Hoy día queremos pensar en un futuro que se adapte a las maneras de vivir y trabajar en esta era pospandémica, que ha significado cambios muy grandes tanto en la infraestructura laboral o tecnológica, y esto ha planteado muchos desafíos que son oportunidades, que tienen que ver con cómo vamos a trabajar a distancia, cómo va a ser la automatización, el aprendizaje remoto, reaprender muchos de las industrias, reaprender dentro de las industrias para poder adecuarse a esta nueva manera de vivir. Y por supuesto que estos cambios tan grandes van a significar actualizar cómo se construye la ciudad, cómo hemos pensado la ciudad, el entorno construido, el transporte, la planificación, la arquitectura doméstica, los centros urbanos, la vida en las franjas periféricas extendidas más allá de los centros de las ciudades. Y todas estas van a ser áreas y son áreas de innovación que requieren ser replanteadas. Hoy día tenemos un panel de lujo en que vamos a discutir justamente sobre estas cosas, sobre qué nos depara el futuro en las ciudades, más allá de ellas en América Latina y el Caribe. ¿Qué prácticas podrían ser favorables en esta época en que la cercanía lejana o la transformación tecnológica supuestamente está transformando todo nuestro diario vivir? Y sobre todo, algo que nos importa mucho es ver, bueno, ¿qué rol juegan el arte y la cultura en este rediseño de las ciudades o en esta reconfiguración de las ciudades que nos vemos enfrentados en este mundo post-pandemia? Y tomando las palabras de uno de nuestros invitados, Charles Landry, algunas de estas innovaciones van a ser permanentes y otras, en cambio, van a ser transitorias. En este panel vamos a hablar con nuestros invitados. Yo los voy a presentar ahora uno a uno, por el orden en que luego van a hablar. Primero, doy la bienvenida a Charles Landry. Él es un orador del Reino Unido, es autor e innovador en el tema de ciudades creativas. Él es una reconocida figura internacional en el uso de la imaginación para generar cambios urbanos complejos y autosostenibles, y su enfoque busca modificar el modo en que aprovechamos las distintas oportunidades y recursos disponibles para reinventar nuestras ciudades. Su concepto de ciudad creativa se ha convertido ya en un movimiento global, y hay otro de sus conceptos que a mí me gusta mucho, que es de la burocracia creativa, que espero que también estemos nosotros considerados ahí. También tenemos con nosotros a Tatiana Bilbao. Ella es arquitecta de la Ciudad de México. Abrió su estudio en el año 2004 con el objetivo de integrar valores sociales, colaboración y enfoque de diseño sensibles en el trabajo arquitectónico. Su trabajo de oficina se entreteje con la investigación, lo que le ha permitido diseñar para diversas circunstancias y escenarios de reconstrucción o crisis. Ella ha trabajado también en el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México y, bueno, tiene un sinnúmero de reconocimientos, premios y publicaciones. Así es que muchísimas gracias, Tatiana, también por unirte a nosotros. También tenemos otra arquitecta, Carolina Hoffman. Ella es de Argentina y trabaja en los temas de urbanismo vivo y ciudades comunes. Se ha dedicado al urbanismo y es especializada en la caminabilidad. Ella cuenta con un máster en el Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI, que es impartido por la Universidad Politécnica de Cataluña. En el año 2012 formó este Urbanismo Vivo, que es una consultora dinámica y multidisciplinaria que busca fortalecer la conexión entre las personas y la ciudad desde una perspectiva local y humana. También es fundadora de Ciudades Comunes, un proyecto de colaboración para la construcción de estas ciudades más justas, equitativas, solidarias y participativas.
Y por último, alguien de la casa, Tatiana Gallego, es la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Tatiana, bueno, lleva ya varios años y ella lidera agendas relacionadas con las áreas de renovación urbana, vivienda, patrimonio, adaptación urbana y biodiversidad, también gobernanza metropolitana y modelos integrados de planificación territorial e inclusión urbana. Ella tiene una vasta carrera en organizaciones, en organismos multilaterales, antiguamente en la División de Desarrollo Urbano y Agua del Departamento del Sudeste Asiático, del Banco Asiático de Desarrollo. A mí, bueno, como les digo, les doy solo una breve descripción del currículum de cada uno de nuestros invitados. Los invito luego a que los sigan investigando porque realmente son gente muy importante que hoy día queremos que nos cuenten desde su perspectiva cómo ven este rol de las artes, la cultura en el desarrollo de las ciudades desde su propia perspectiva y desde su propio trabajo. Y yo quisiera hacer la primera pregunta y dar la bienvenida a Charles Landry y preguntarte, Charles, ¿cómo puede, desde una lente de la cultura y un enfoque impulsado por la creatividad, ayudar a acelerar el tipo de ciudades que queremos en el futuro? Bienvenido, Charles. We can address that at different levels. I mean, firstly, there is the big argument that culture has an intrinsic value, that it has an instrumental value, and that also the institutions of culture have a value in transmission of our values and who we are and so on. That's at a very general level. Another way of thinking about the role of arts and culture is if you think of a few words all beginning with E. Arts and culture fosters enlightenment in a sense. It creates insight, knowledge, reflection, education. It helps broaden horizon, raise aspirations and understandings of our own and other culture. Secondly, by participating in culture, it is about empowerment, the second E. So you strengthen your own identity, your own capacities. But also when you engage with the widest audience, you in a sense empower others, help generate social cohesion and things of that nature. And that also helps people become makers, shapers and co-creators of their own space. Mm-hmm. The third thing is entertainment, but more than just passive consuming and recreation. By encouraging playfulness, arts and culture, fun, relaxation, it really helps imagine the types of futures that you can create for places and so on. And then also the capacity of being engaged in artistic activities helps employability because the ability of arts and the talents and the skills embodied in it increases people's competence, confidence, communication skills, which means that these can migrate into other areas so you can work in other sectors. And then finally, of course, you know, there's economic impact, as we know, it's jobs and so on. And helps image of places, et cetera, et cetera, and the attractiveness of places, all of those sorts of things. A third way you could look at it, I'm just going through different ways, is if you think of what a great place is, what you'd probably say, a great place is a place where, which is distinctive and where I feel anchorage, where I feel this is unique and special. And this, of course, invigorates the imagination. It makes people feel solid in who they are. Secondly, and that obviously is helped by heritage and all of these things that give you anchorage. Secondly, a great place is a place of connection with people, with one's past, here in your own city, in other places as well. The third big thing about great places is they're places of possibility, you know, where you can do things, there's an opportunities, you can fill ambitions and so on. A fourth big quality of great places is that they're places of making yourself better, of learning and so on, you know, just becoming the best you can be. And fifthly, really importantly, great places are places that inspire in some way. They get beyond the normal. We all know that we need to be feed ourselves and have jobs and all of that. But this extra register, this extra thing that you could even call spiritual, if you like, is an incredibly important thing that makes people feel at ease in a place.
Now, all of those elements, anchorage, connection, possibility, learning, inspiration, in every one of those aspects, which are some of the cores of making a great place, the arts and culture play, can do, and they do play a central role. Now, the other thing, of course, is the creatives involved in arts and culture are, of course, great storytellers. And when you're trying to blend together complicated institutions, organizations, people, and all of that, that mix and blend of a city together, you need a story that somehow joins the threads of what we're all about together. So that storytelling is really important. And I often say, look, let's switch the question. So many people ask, hey, what's the value of culture and creativity and art and all of that? Which puts you on the defensive and says, why don't you justify what you're doing? I always say, what's the cost of not? What's the cost of going not recognizing arts, culture, and creativity? Because what you then can see is the way places don't work, the way there is no civic generosity. What you feel is those places are really, empty and void in some way. So just think of any place that you like, any place you enjoy, any place you feel comfortable in, you will feel and know that those sort of activities, arts and cultural activities, the institutions around them are strongly there. But of course, they have to be open ones. They mustn't be too exclusive. They must allow you to meld the everyday cultural activities into the more formal. And so this thing about the mainstream and the alternative is very important to encourage both, because the alternative often pushes the mainstream to think afresh. And then in turn, that then when you think afresh, it might reinvigorate what the place can be. And I don't need to tell all of your audience that, you know, rethinking often heritage and giving it new uses is the thing that gives a real sense of a patina of ages, which in a sense gives people that sense that there's depth to a place. It's not just a bland place floating in the sky into nothingness. Fantástico, Charles. Me gusta mucho cuando dices esto de cuál es el costo de no hacerlo, de no tomar en cuenta el arte y la cultura y tener estos espacios que son vacíos pero que son sin identidad en un momento en que hay una herida en nuestra sociedad que tenemos que curar. Y justamente esta es una fórmula, una manera que podemos aportar para hacerlo. Y ahora me gustaría ir con Tatiana Bilbao. Tatiana, muchísimas gracias por participar en este panel hoy. Y tuvimos varias conversaciones antes de cuando estábamos planificando y me encantó mucho tu reflexión. Y en algún minuto yo te pregunté, si tuvieras que pensar la ciudad pospandemia, ¿qué cosas cambiarías? Sobre todo, ¿qué cosas cambiarías de lo que tú venías haciendo? Me dijiste muchas cosas, quizás demasiadas, pero quisiera pensar entonces, ¿qué, si tuvieras que pensar esta ciudad pospandemia, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Estás en mute. As Charles was saying, and sorry for that, I think that there are many ways of really reacting towards the understanding of opening new possibilities for cities, no? But I think for me, and obviously because of my bias, that I'm an architect, I believe that creativity needs to enter the domestic realm. Mies van der Rohe said in 1931, the housing of our time does not yet exist. However, the transformation of the way of life demands its realization. I don't think we can think of something more present, more actual today than that sentence. And I think that the house is we have learned all, no, probably, how important the house is. For those privileged that we have understood that that doesn't probably is what a decent and enjoyable life means. But that is probably 10% of the population in the world. Let's think that there's 90% of the population that they don't have a house that protects them and protects them in a situation like this. Creativity needs to come in because the house is
the fundamental component that structures our everyday life and defines for sure the relationship of our bodies and the people. The house obviously is a super contested and manipulated space by social, political, and economical forces. But I believe that if we are not able to find an understanding of how to create a space that becomes the platform for everyone to create their own experience and their own life, their own existence, I think we will be really impossibilitating the future or the sustainable future of our cities and our lives. No, in Mexico, dignified and enjoyable housing, a place to live, is a constitutional right. And this is not the case in many countries, but the right to live has become a human right in the world. And it is the law in many of the countries. A dignified, enjoyable, and affordable space is what some of us right now have. Does that really allow us to create a living? I think the unfortunate situation is that we have really not thought from the core. No, what do we need to exist? We need to take care of ourselves, as basic as that. And right now, to be able to take care of ourselves, we need money. We need to be productive. So right now we can say that to exist, we need to produce. And we should really go and think that we need to exist to then produce. So to exist, we need a lot of reproductive and care labor that right now is relegated, not to say to only women, but it's not a paid labor and it's not a recognized labor, although it's the most important labor we have done. Where is that done? In our houses. And how is that done right now, hyper precariously? It's been relegated to a mere functional fact, to a non-paid job, whereas is the most important one. Where were those rituals that allow us to think and to understand the importance of care of our body, of ourselves, of our other, of our community, and therefore our nature? So I believe that if we really include creativity in the possibility of transforming the domestic realm, we will be then able to kind of, as a domino, immerse the cycle of becoming more sustainable in a virtuous circle rather than a vicious circle that we are right now. And I say that we all do have to sleep, right? But we don't all need a bed of X size and a room of X size to sleep. Ask the Mayan people. They don't sleep in beds. We might be thinking that it is impossible, that no one sleeps in a different place than a bed. But they think that it's impossible to sleep somewhere else. Or a bathroom. Where did we lose the possibility of the understanding of the ritual? Of taking care of our body, of really sharing this place with others. And we have relegated to a more functional way that sometimes this place is not even naturally or artificially illuminated. So I would say that there are many ways of understanding the domestic realm differently from what we have been really doing today. And I think it's imperative that we start thinking on creative ways. How to share domestic labor? What about sharing kitchens, sharing bathrooms, sharing spaces, having privacy, but having common spaces? I believe also that we have been binarizing our relationships in a more imperant way every day. No, so we have, or the private realm and the public one. We relegated the health from instead of really thinking of health as a comprehensive thing. Right now I'm speaking of health because of our current situation. We have relegated health to the institution. Same with education. I'm not saying that institutions shouldn't exist, but what happens if we think that the house becomes the most important protective space, that is the most important learning environment, the most important health environment, and the most social, importantly, space? And how can we start scaling our spaces from the domestic realm to the public realm in order to
acquire the possibility of having much more a sustained collective relationships. And I believe that then therefore, still, as Mies van der Rohe said, the house of our times yet do not exist, and the transformation of the way we live right now demands its realization. Muchísimas gracias, Tatiana. Súper interesante, porque la verdad es que lo que estás hablando es cómo poner el cuidado al centro de cómo pensamos las ciudades, más allá de la productividad, que era lo que estábamos, lo que habíamos estado poniendo al centro de la ciudad, y cómo hoy día esta pandemia ha demostrado que esa estructura se quebró. La gente viviendo en departamentitos pequeños, unas familias grandes, sin cuidado, sin poder salir. Todo eso quedó realmente como algo que no funciona. Ahora me gustaría conversar, invitar y darle la bienvenida a Carolina Hoffman. Carolina, que nos acompaña desde Buenos Aires, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y también, ha sido una charla muy interesante contigo mientras preparábamos esto, hablando como que lo clave y esencial que es lo cultural para entender y articular el territorio y la construcción de la ciudad. Y tomando esta premisa desde tu aproximación al urbanismo centrado en la persona, ¿cómo ves que debemos enfrentar este proceso hacia el futuro? Y sé que además esto lo llevaste tú a tu propio grupo de trabajo, así es que me encantaría conocer cuáles han sido esas reflexiones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, vengo, como decías, lo llevamos al trabajo de nuestro equipo, esta pregunta que nos hicieron, y me encanta venir después de Charlie y de Tatiana, porque es como que me dan lugar, ¿no? El primero que habla de la cultura general, y la gran pregunta que queda es, ¿cuál es el costo? Y lo segundo de Tatiana, que es ir de lo doméstico a lo común, y ahora pasar al espacio público de la cultura, que a nosotras, desde nuestros trabajos, nosotras nos dedicamos a hacer proyectos que tienen que ver con el vínculo entre las personas y la ciudad desde una mirada local y humana. Y esta invitación a participar de este panel resonó en poner el eje en la cultura y en la ciudad, y eso se traslada inmediatamente en nuestro idioma de trabajo a lo que es la cultura cotidiana, que tiene que ver con la relación entre el espacio que habitamos y la cultura que habitamos, ¿no? Que es la cotidiana, que es la diaria. Entonces, ¿qué entendemos por lo cotidiano? Que es básicamente una de las patas. ¿Y por qué es tan importante? Y entender lo cotidiano tiene que ver con entender nuestros propios hábitos, entender cómo esto está enlazado de forma directa con el habitar, entender que todo hábito es un comportamiento aprendido, que nadie nace con estos hábitos, que no son innatos, sino que se aprenden de manera física, estando expuestos a espacios, a lugares, a gente, al entorno, y que es a partir de la repetición de esto que se consolidan. Y a partir de la consolidación es que uno puede identificarse. Y ahí es que se empieza a formar el ser, que va continuamente moldeándose al entorno al que uno está expuesto, pero que tiene que ver con esta identidad que lo conforma, y que entonces uno puede entenderse e identificarse con la comunidad del alrededor. Y esta comunidad es la que finalmente construye y habita los espacios públicos de nuestro alrededor, y que básicamente va marcando y construyendo nuestras ciudades. ¿Dónde pertenecemos? ¿A quiénes pertenecemos? ¿Con quiénes pertenecemos? Y que tiene que ver con lo colectivo, que es, me parece muy hermoso cómo viene todo en relación a cómo salimos de lo doméstico que decía Tatiana, y cómo salimos al espacio público, que tiene que ver con cómo nos vinculamos con todos. Entonces, a partir de esto, pensar cómo esto se refleja en nuestra cultura cotidiana y cómo trabajamos con esto, que no tiene que ver con reproducir la cultura, porque muchas veces también la cultura en la que habitamos excluye, tiene cuestiones de inequidad. No vamos a hablar de los machismos que resuenan en todas nuestras culturas y comunidades, pero que tiene que ver con poder trabajar con lo cotidiano desde un lugar de lucha, de conciencia y de transformación hacia la inclusión y la integración de esto diario. Entonces, desde nosotras mismas también, desde nuestro propio trabajo, y los invito a todas las que trabajan también desde este lugar, de preguntarnos siempre, porque también son nuestros patrones de
facilitadores de esta construcción de ciudad, de trabajadores de la ciudad, que es quiénes faltan, quién no está, quién no está en el proceso de construcción de esto, porque lo que nosotros creamos de vida cotidiana es la integración de todos quienes construyen la cotidianeidad. Y entonces tiene que ver con poder hacernos esta gran pregunta de quién falta y quién no está a la hora de toma de decisiones. Entonces, nosotras creemos realmente que la cultura cotidiana es un reflejo de cómo nos vinculamos, quiénes somos, dónde vamos, cómo es la comunidad y la identidad colectiva. La cultura cotidiana está en nuestro ADN, es el punto de partida y es nuestra creación y tiene que ver con nuestras acciones. Que tiene que ver con poner el foco en lo cotidiano y que nos permita visibilizar las cosas que están buenas y las que no. Para esto nuestros trabajos, que voy a hablar de esto porque si no se me va a pasar el tiempo, pero que nosotras trabajamos con esto desde la transformación de espacios físicos, como el Bajo Autopista, que tuvo que ver con poder integrar a los comerciantes, que tiene que ver con poder integrar a los niños y niñas que habitaban este espacio, que no por ahí tenían el lugar, y involucrarlos desde lo lúdico y desde el juego y dar lugar y espacio a eso. Y desde los vecinos y vecinas en un proyecto que tiene que ver con microhistorias, que tiene que ver con lo microcultural de lo cotidiano del barrio y de su valor. A partir de esto trabajo con niños y niñas de talleres, caminatas, un proyecto de un callejón al lado de una escuela que no se podía ni transitar y daba muchísimo miedo, a poder convertirlo en un espacio amable, de juego, por ahí sí de circulación, pero de algo que cotidianamente uno se pueda apropiar de este espacio de una forma más activa. Festival de Caminatas es un proyecto cultural que tenemos que tiene que ver con poder registrar y percibir la ciudad de otra manera, convirtiendo en un gran fin de semana un espacio de la ciudad en un espacio de diálogo e intercambio de miradas. La cultura, donde la cultura y el patrimonio intangible de quienes habitamos, dónde, cómo y por qué, empieza a ser el foco de toda nuestra conversación. Y por último, y lo que decías de la región, ¿no? Y de todo este movimiento que circula por nuestra región latinoamericana, en un proyecto que tiene que ver con ciudades comunes, de ideatona incubadora, donde conectamos a nivel latinoamericano para hacer un acompañamiento de proyectos que tenían que ver con la participación ciudadana en la recuperación de espacios. Y acá quiero poner el foco entonces en esto, en la importancia de que la toma de decisiones tiene que venir de quiénes son, la pregunta de quiénes son estos tomadores de decisiones y quiénes estamos co-construyendo las ciudades. Entonces, nosotras nos preguntamos qué lugar ocupa la cultura cotidiana a la hora de construir las ciudades, a la hora de la toma de decisiones. Nuestra propuesta es que el trabajo, la toma de decisiones, tiene que ser un trabajo con las personas. Es integrarlos desde el principio, integrarlos desde la previa, en el durante y en el después, donde no se trabaja, no aparecen las personas en los procesos de gobierno, en proyectos específicos, sino que se trabaja en la vida cotidiana de las personas, porque es la vida cotidiana lo que se ve reflejado en el habitar diario. Y es esta la posibilidad de trabajar de forma inclusiva e integrada para poder crear espacios inclusivos e integrados. Y si estamos abriendo, abramos y abramos, incluyamos. Y demos otras posibilidades y transformemos espacios para ver qué otra cosa puede haber ahí, que por ahí estaba oculto, porque no lo vemos, porque no incluimos a quienes les teníamos que hacer las preguntas. Y quiero pasar un videito muy corto, no sé si la cámara me sigue y me toma el video. Este es el Bajo Autopista de San Telmo. Y esas que aparecen ahí son niños y niñas que en San Telmo trabajan en la calle. Estos chicos salen a vender en la calle. Nosotros estábamos haciendo durante toda la pandemia un proceso participativo digital. Y nosotros veíamos esto en la calle y esto desde lo digital no se podía incluir. Entonces decidimos crear este espacio, un juego en la calle, donde estos niños y niñas todos los días trabajan en este lugar y de pronto, por 10 segundos literal, que es lo que dura este video, dejaron de trabajar en la calle para jugar. Y esto es lo cotidiano, esto es el día a día. Y por un ratito, aunque sea por unos minutos, les cambió el día. Y me parece que está la posibilidad de poder dar ese espacio en las ciudades para poder transformar la vida cotidiana de cada uno.
Gracias. Muchas gracias, Carolina. Increíble, porque por esos 10 segundos esos niños volvieron a ser niños. Y eso es muy increíble, y la verdad es que tú has hablado, y nosotros cuando hablamos del arte y la cultura, como parte también de esta, de estar en la mesa de decisiones, es también esa cultura cotidiana o esa cultura inmaterial que muchas veces pensamos que no está asociada, que es una división, que hay un tipo de cultura y arte y otro, y no, es una misma cosa. Entonces nos encanta esa perspectiva que nos das, y también nos da pie para nuestra siguiente invitada, para Tatiana Gallego, que es una invitada de la casa, ella es como nuestra jefa de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y Tatiana, a mí me encanta esto porque Charles Landry habla de los burócratas creativos y nosotros queremos ser burócratas creativas. Y me parece muy interesante porque también desde desde tu división se ha trabajado en el tema de las ciudades creativas y se lleva mucho tiempo hablando sobre estos temas y cómo pueden ser parte también central para el desarrollo económico de la ciudad, cómo estos temas pueden ser. ¿Qué crees tú que se debería priorizar en las políticas públicas? Y me encantaría que nos contaras también de algunos proyectos que tiene el banco donde realmente ya se está poniendo estos temas al centro del diseño de las ciudades. Muchas gracias. No, gracias a ti, Trini, por la oportunidad y bueno, por compartir esta sesión fabulosa con unos especialistas realmente inspiradores. Una de las cosas que realmente ha sido fabuloso durante la pandemia es que creo que el tema de la cultura se ha puesto en evidencia, se ha hablado y eso nos está ayudando mucho a medida que salimos en esta nueva ola de la pandemia. La cultura, sinceramente, ha sido siempre un elemento fundamental del desarrollo de las ciudades, es el corazón, es realmente el centro, que separa el carácter de una ciudad de otra. Históricamente, las ciudades han sido espacios de encuentro que han fomentado la interacción social, han promovido el intercambio de ideas y también han fomentado, como mencionabas, la creatividad y la innovación. Pero con el tiempo nos hemos ido olvidando. Para daros un ejemplo, por ejemplo, quizás la arquitectura sea la expresión artística más visible dentro de lo que es el paisaje urbano. Pero en el paisaje urbano también coexisten otras muestras culturales, como pueden ser las artes visuales, los murales, el maravilloso, digamos, trabajo que nos enseñaba ahora Carolina. Pero también hay otras formas, digamos, de valor patrimonial, como pueden ser las fiestas populares, que realmente separan a una ciudad de otra, o sea, o la gastronomía. O sea, el Río no sería Río sin su carnaval y Valencia no sería Valencia sin sus fallas. Tenemos también la gastronomía, tenemos también, otro tipo de elementos que realmente crean ese sentido de pertenencia de sus habitantes y que obviamente luego le dan carácter, digamos, al externo. Creo que también más allá de una dimensión material, el patrimonio se encuentra ligado a prácticas cotidianas, como mencionaba Carolina ahora mismo, prácticas cotidianas sociales y culturales que además los habitantes han desarrollado y han evolucionado con el tiempo. A mí me encanta, por ejemplo, cuando tenemos ciudades que han integrado, digamos, varios flujos y movimientos migrantes, cómo hemos llegado a crear una especie, digamos, de melting pot que nos ha permitido el que esas ciudades crezcan también con un espíritu, dinámico y que en el fondo es productivo. Desde el BID estamos muy conscientes de esto y, como bien mencionabas, desde el 2019 lanzamos un nuevo programa para dar apoyo a nuestras ciudades en América Latina y el Caribe, al que llamamos Patrimonio Vivo. Y es realmente vivo y creo que esa quizás sea la parte más importante porque es trata de capturar el carácter transitorio y evolutivo que tienen las ciudades. Patrimonio Vivo es un programa de carácter multisectorial que está orientado a fortalecer las capacidades de las ciudades
para impulsar, por un lado, la conservación y la puesta en valor del patrimonio urbano, pero que además queremos que sirva como un catalizador económico, ambiental y social, y que nos ayude además a fortalecer la identidad cultural y el desarrollo urbano sostenible. Y ahora que salimos de la pandemia, creemos que realmente, o sea, estos tres elementos son críticos y tenemos que manejarlos muy bien. Digamos que, por ejemplo, para ponerlo un poco en contexto, el eje inclusivo del programa busca promover la cohesión social, por un lado, pero también la integración espacial equitativa de la que sufrimos tan fuertemente en la región, a través, por ejemplo, de asegurar la permanencia de residentes vulnerables en sus barrios, de permitir la interacción de diversos grupos a través de la recuperación del espacio público o simplemente de la inclusión de género, de raza, de etnias a través de una identidad cultural compartida. El eje productivo, por otro lado, busca fomentar el desarrollo económico local, apoyando la atracción de inversión y de talento y también la generación de empleo. Pero al mismo tiempo también trata de promover un turismo patrimonial de valor y aprovechar también el patrimonio para impulsar, digamos, el emprendedurismo y, como bien mencionabas, las industrias creativas y culturales que son extraordinarias en la región. Y por último, el tema un poco del eje de resiliencia busca reducir la vulnerabilidad, también conscientes, por ejemplo, de la gran exposición a fenómenos climáticos y también geofísicos que afectan la región, a través de un desarrollo de capacidades, sobre todo comunitarias, pero también de la articulación de estrategias de riesgo y dentro de lo que, de lo que es la integración de lo que son las estructuras patrimoniales tradicionales dentro de lo que es un desarrollo urbano nuevo. Hemos trabajado un poco en todas partes en la región. Me encantó ver que Carolina tenía San Telmo porque San Telmo fue uno de los barrios patrimoniales desde los que arrancamos. También hemos trabajado, por ejemplo, en Ayacucho, en Perú, en Montevideo, en Uruguay y también en Ciudad de Panamá. Y estamos ahora terminando nuestra segunda fase y esperamos seguir trabajando con toda la gente de la región de forma colaborativa en los años que vienen. Gracias, Trini. Muchas gracias, Tatiana. La verdad es que es apasionante el trabajo que se hace en Patrimonio Vivo, pero también en mucho trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo desde esta división. Y lo que es más interesante es que se hace en conjunto con otros, tanto en el banco como en la región, y se incorpora esta mirada también de los creativos, de los artistas, a este pensar la ciudad. Así es que mil gracias, Tatiana, por esto que nos cuentas, que creo que puede ser muy interesante para nuestra audiencia que nos acompaña hoy. Y me gustaría volver con Charles. Con Charles tenemos grandes conversaciones sobre estos temas y muchas veces en estas conversaciones hablamos de que tal vez estamos viviendo uno de los momentos transformadores o transformativos en la sociedad, en la humanidad, que ha tenido manifestaciones culturales, etcétera, que nos ha llevado también implicaciones culturales, que nos han llevado también a reevaluar cuáles son estos valores que están detrás de todo esto que estamos hablando. ¿Cómo, ya algo nos mencionaste en tu primera intervención, pero cómo crees que las artes y las humanidades también pueden ayudarnos? I mean, the big transformative moment we've just been going through, which of course is the pandemic, and what that's focused on is what really matters. Obviously, health, there's the psychological dimension, the economic, and so on. But what it's also told us is what we've lacked. And what we've lacked, obviously, is the ability to embrace, hug, to socially connect, proximity, and that sense of the collective experience. And so one of the big issues in that is that. The second point is that transformation projects themselves are cultural projects in the bigger sense, in the sense that they're about ethics, values, mindset, attitudes, hearts and all of that, hearts and skills and so on. And so seeing that, which is also about behavior change,
is an important dimension. So what we're really talking about when we talk about culture and creativity, we're talking about the whole realms of culture, from the widest to the narrowest, to the specific arts project that exemplifies something, to the broader concept of how we live. And why people sometimes find it difficult to see the power of culture is that it's embedded like electricity through and the nervous system of everything we do. And I think it's the most superior way of thinking. In short, what we really need is cultural literacy and basically planning culturally and acting culturally, which means having that sensitivity of where places come from and where they can go. Me encanta, Charles. Y aquí vamos a ir un poco más rápido, pero tengo una pregunta para Tatiana Bilbao, que llegó desde el del público. Está mucho mejor que la pregunta que yo tenía preparada para ti, Tatiana, así es que la voy a leer. Aquí nos dicen, ¿cómo hacemos para rescatar la función del descanso, del recogimiento, del aislamiento, de las amenazas externas y de desconexión del trabajo, escuela, que perdimos por la omnipresencia de la virtualidad? Creo que es una pregunta muy importante y muy interesante, y definitivamente creo que hemos de activamente entender que necesitamos generar espacios que no puedan ser multifuncionales, ¿no? O uno o el otro. Necesitamos entender cómo los rituales de cuidado, de recogimiento, de entendimiento de las necesidades esenciales del cuerpo deben de ponerse en el centro, ¿no? Y establecer entonces una posibilidad de esos lugares. Y el problema hoy, creo, es que no tenemos, bueno, el hábito, pero tampoco tenemos el espacio para poder hacerlo, ¿no? De alguna manera la casa se ha vuelto este espacio que tiene que concentrar todas estas cosas, ya sea por necesidad, ahora por la pandemia, en algunos otros casos es por necesidad cotidiana, y creo que en otros es porque no existe el lugar físico en el cual puedan suceder esos encuentros digitales, en otros lugares los encuentros sociales, en otros lugares los encuentros privados con uno mismo, ¿no? Y creo que es algo que realmente necesita pensarse y necesita determinarse como un espacio para poderlo vivir. Y no lo hemos integrado, sino simplemente lo hemos automáticamente asumido, y ese creo que es una oportunidad muy interesante de cómo pensar el espacio a futuro. Genial, genial. Ahora nos vamos con Carolina Hoffman. Carolina, yo quisiera preguntarte, me gustó mucho esto que hablaste al final, el tema de los niños, y sobre todo los niños han sufrido mucho durante la pandemia, los niños y los adultos mayores, que son muchas veces, cuando pensamos las ciudades, pensamos en ellos, ¿cuál es tu experiencia? Tenemos poquito tiempo, pero me encantó esa experiencia que contaste. Me parece que depende, bueno, obviamente depende de qué estamos pensando, si se lo piensa o no, pero me parece que hay algo del incluirlos desde otro lugar, no solo pensarles, y porque muchas veces, digo, así como en algún momento criticábamos el modernismo y criticamos la forma de hacer ciudades desde este hombre blanco en la oficina que miraba a la ciudad desde arriba, y ahora se habla de una ciudad más humanizada, desde poder integrar y de poder pensar en todos los usuarios que le habitan. Los niños y niñas no solo son partes, y las personas mayores también, sino que, digo, como hay una clave de donde estos dos márgenes de edades estén cómodos en el habitar de esta ciudad, probablemente todo el mundo en el medio también lo esté. Y me parece que hay algo del poder aprender del registro de los niños y niñas, de otra escala de humano, de otra sensibilidad de humano, que nosotros a medida que nos fuimos haciendo grandes, fuimos perdiendo, fuimos transformando, fuimos mutando, adaptándonos y haciéndonos con la piel más gruesa. Y quizás hay cosas que no deberían ser así, hay cosas que no deberían tolerarse, hay cosas que deberían registrarse como parte de algo que hay que cambiar. Y me parece que escuchar
esa otra mirada que no forma parte de quienes están en la oficina o de quienes están en el territorio trabajando con la gente, sino que es la gente y es este tipo de público tan particular y tan sensible, parece que, y de juego, y desde el juego, por el amor de Dios, que hemos perdido tanto, yo digo que hay que darle bastante más lugar y entidad a estos tomadores de decisiones. Me parece fantástico. Alguna vez escuchábamos al alcalde de Tirana, en Albania, hablar justamente de eso, de los niños, como voceros de los cambios de la ciudad. Y por último quisiera preguntarle a Tatiana, con Tatiana hemos hablado mucho también de esta idea de las microciudades, pero ¿qué pasa con estas ciudades que han tenido que como repensarse y los centros culturales que en general están en el centro de la ciudad? Esto también es una ciudad, es una pregunta que viene desde el chat, desde Juliana, que nos está preguntando, dice, bueno, ¿qué pasa con esto, estas ciudades que van a tener que replantearse y en general los centros culturales están más bien en las zonas céntricas? ¿Van a perder sus audiencias? ¿Tienen que moverse? ¿Cómo ve esa realidad, Tatiana? Gracias, Trini. Mira, las ciudades de América Latina y el Caribe en general son ciudades relativamente densas, pero aún así, a través de este modelo que se ha estado implementando, digamos, de política, de uso de suelo, de vivienda, hemos terminado esparciéndonos, yéndonos un poco a las afueras. Y nuestros, como bien mencionabas, nuestros centros históricos, y si quieres ahora hablamos de lo que llaman los centros de negocios, pero nuestros centros históricos con el tiempo, poquito a poco, habían ido perdiendo, digamos, su densidad, su población, y muy a menudo habían caído en un estado un poco de, digamos, de abandono, de deje, poco cuidado del espacio público, poco cuidado de la infraestructura, y al final, digamos, ese abandono había terminado haciendo que hubiese un aumento de la, digamos, de la criminalidad y que por lo tanto hubiese incluso menos gente que quisiese vivir en estas zonas céntricas maravillosas, que realmente son el alma de lo que tradicionalmente hemos hecho digamos, en las ciudades. Desde el BID llevamos ya muchos años trabajando en temas de regeneración urbana. El programa Patrimonio Vivo que os presentaba hace unos minutos está muy concentrado en la recuperación, no solamente patrimonial y digamos, y artística o arquitectónica de lo que es la parte material de los centros históricos, pero también está muy enfocado en la recuperación de la tradición, de los oficios, del carácter, de la vida que tiene esa ciudad. Eso es cuando, hablando de los centros históricos. Por otro lado, es muy importante también tener en cuenta, como bien decías, que con la pandemia, lo que llaman tradicionalmente los anglófonos City Business Districts, que son realmente los centros de negocios, han tenido un vacío porque digamos que hay una transformación progresiva, no sabemos todavía si va a ser permanente o va a ser temporal, pero ha habido una transformación progresiva de tal forma que la gente está mucho más acostumbrada ahora a vivir o trabajar, digamos, en sus ciudades y, perdón, en sus barrios, trabajar en sus casas, como bien decía Tatiana anteriormente, y por lo tanto, a vivir mucho más en sus barrios, ser más parte de una comunidad que solamente veían apenas por la noche y los fines de semana, y eso nos permite, por otro lado, el trabajar en la transformación de lo que son estos centros que tradicionalmente han sido segregados para trabajar en temas de comercio, de negocios, y que ahora se pueden transformar en nuevos barrios con un carácter diferente y con una combinación tanto residencial como comercial. Y ahí es donde la cultura, de nuevo, tiene una oportunidad extraordinaria de jugar un papel central y un rol que permita darle carácter y promover políticas equitativas y sociales que nos comentaban tanto Tatiana Bilbao como Carolina para asegurarnos de que son adecuadas. Me paro ahí. Gracias, Trini. Perdón. Muchas gracias, Tatiana. Yo ahora solo voy a terminar por agradecer a cada una de las participantes que estuvieron hoy día, por supuesto a Carolina Huffman, a Tatiana
Gallego, a Tatiana Bilbao y Charles Landry, por supuesto, y en especial a Tatiana Gallego, que ha sido parte y nos ha apoyado en el diseño y la creación de este foro hoy día, de esta cumbre, para poner la cultura y las artes al centro de las conversaciones de política pública y en este caso del diseño y el pensar las ciudades. Muchísimas gracias a todos y los dejo con el resto del programa que es fabuloso. Hasta luego. Gracias. Es un honor presentarles a la artista ecuatoriana María José Machado, quien se dedica al arte-acción, el performance y la práctica comunitaria. Adicionalmente, es gestora, docente y productora cultural. Fue nombrada Artista del Año en la Bienal Internacional de Cuenca en el 2018. Y su obra ha sido expuesta internacionalmente en lugares, por ejemplo, como el Museo del Barrio de Nueva York. Actualmente, su trabajo artístico examina la idea del arte como función social. A continuación, verán su obra de videoacción que hemos comisionado y que forma parte del tercer paso, Cambia el vendaje para evitar viejas infecciones. Su obra, titulada La silla vacía, reflexiona sobre el impacto de la pandemia en la educación. Nos muestra cómo el arte y la educación articulan entre lo catártico y lo sanador. Su obra busca garantizar que tanto nuestros métodos como nuestra escucha estén comprometidos de manera que la transformación no se quede solo en palabras, sino que se materialice en políticas públicas reales. Los invito a todos a que dejen sus celulares por un rato y se conecten con unos buenos audífonos para disfrutar de este video acción, que durará aproximadamente unos 15 minutos. Esperemos que lo disfruten mucho. La pandemia fue muy reveladora en muchos sentidos, en temas de salud, en temas de educación, en temas económicos, en temas políticos, mucho más. O sea, de lo mal que están todas las cosas, de dónde se están enfocando las energías y hacia dónde deberían ser enfocadas. Antes yo creía que solo era vacaciones por 2 días y ha sido ya más de 1 año. Entonces ya no voy a volver a ver a mis profes y a mis compañeros. No me esperaba de que iban a suspender la clase. ¿Y que se iba a extender tanto tiempo? Pensé que era solo un par de semanas o meses, pero no. Ya vamos 1 año así de sin asistir a clases presenciales. Yo lo que más extraño de la escuela es jugar, ir al recreo. Extraño a mis maestras, porque son muy buenas conmigo y con todos mis compañeros. Extraño mucho la escuela, jugar con mis compañeros, abrazarlos, cantar, jugar. Muy duro dejar de ver a mis amigos, estar virtualmente, no poder estar más tiempo con ellos. Estarme cayendo del columpio, ni estar ahí, por ejemplo, sacando los lunches cuando sea. Para mí esta experiencia ha sido un poco difícil porque estoy acostumbrada a verles a mis amigos todos los días y en la pandemia se cortó todo. Un poco
como solitario. Y están perdiendo los mejores años de su vida. Están perdiendo el espacio donde forjas las amistades, donde la amistad realmente es sincera y sin interés. Los mejores recuerdos, las mejores amistades y donde desarrollas tu inteligencia emocional. Eso es lo que ellos están perdiendo. Claro, a mí me preocupa full porque al final uno aprende viendo, ¿no? Y haciendo. Y hay cosas que hay que tocar, hay cosas que hay que ver, hay cosas que hay que oler para en verdad tener noción. Hay que pelear también, hay que abrazarse, hay que discutir, hay que... Y a través de estos aparatos la cosa se vuelve muy superficial. Uy, me costó mucho. Hacer primero de maestra, de investigadora, trabajar los quehaceres de la casa, correr a entregar mercadería, a sacar el dinero para poder seguir en la lucha. Ha sido muy, muy duro. Hay cosas que yo tampoco entiendo. Entonces me ha tocado aventurarme, digamos, al internet, yo no sé mucho de computación, me ha tocado muy duro eso. Casa, trabajo, hijas. Antes era, o sea, el espacio del trabajo, solo trabajo. Llegaba a la casa, cosas de la casa. En cambio aquí, se me llama mi jefa, si es que pasa algo en la cocina, si es que mi bebé también me demanda full. Yo trabajaba en una textilería, de lunes a viernes, mis hijos quedaban encargados con mi hermana. Pero con esto del COVID nos mandaron del trabajo. La estabilidad económica también ha disminuido. Mi mamá, ella trabajaba antes, por decir, criando pollos, sembrando verdura. Desde que hubo el COVID, ella dejó de hacer todo eso. Ya solamente sembramos para nosotros, para nuestra comida. Sí fue un poco difícil al principio. Sí, sí me costó. Más que nada aprender que... cómo se hace esto, de la parte tecnológica yo no manejaba mucho, pero me tocó estar más pendiente de eso. Pero después ya me gustó porque yo no había disfrutado esto en casi 12 años, entonces ahora recién podía estar con ella todo el día. La hija de una empleada mía que era hace tiempo me contó que les van a dejar hojas todas las semanas para que estudien los niños. Pero bueno, ¿y qué más nos toca con esta pandemia? Pero y en el campo, no sé, creo que ya se está reactivando, ¿no? ¿No? O sea, no podemos enseñarle a un trabajador del campo con lenguaje académico avanzado o cosas que son ajenas a su realidad. Porque para él, a lo que se dedica para su vida, no le va a servir. Yo veo que es muy, muy trabajoso para los padres de familia. No es como la presencial, ellos ya vienen bien abiertitos, o sea que ellos vienen, almuerzan, entonces de nuevo sientan a hacer los deberes. Y mientras aquí no, aquí vuelta, no capta casi nada, se pataletea porque no entiende. Es que todo solo al internet y a veces salen las pantallas, a veces no salen. Y ahí no pueden hacer los deberes. Entonces ahí yo veo que se equivocan las guaguas. Yo sé que las profesoras les ayudan, les intentan para hacer, pero no queda bien porque no son así presenciales. En especial de mis hijas, y ellas no tienen acabado el colegio, entonces no pueden ayudar todo. Entonces ahí se equivocan las guaguas y no pueden hacer los deberes. Hemos sufrido mucho este año. Para ser maestros, o sea, estudian, pero para nosotros es difícil porque como ella dice, hay veces que no entiende las cosas y yo tampoco entiendo. Y a veces como que yo me altero, yo le digo, pero ¿por qué no tomaste atención? ¿Yo cómo te ayudo? O sea, trato de ayudarle, pero no puedo. Y a veces me altero a tal punto que a veces yo le llego a dar duro a mi hija. Me ha costado quedarme concentrada porque solo tenía una pared y nada más. Y con la pizarra y la maestra. Y en cambio aquí, en mi casa, tengo muchas cosas con entretenerme y me distraigo. Para mí es como si dijera que no aprendo nada, porque solo paso viendo la pantalla y casi no se aprende porque estás ahí en el celular y cuando estás viendo y estás en otras cosas y
Y no es como estuvieras en la escuela y estás aprendiendo, estás viendo cómo te enseña el profe, sino que ahora en Zoom que solo te van enseñando, te van hablando solo por la cámara y se siente como raro, como si no estuvieras en clase. Era más fácil en la escuela porque ahora yo no entiendo nada. Antes en la escuela explicaban ahí tal cosa que no entiendes, te hacen pasar al pizarrón y la maestra ahí te explica. Ahora uno no entiende, el Zoom está fallando, el internet te saca de las clases. Que a veces el internet se iba y si te perdías un minuto de clases ya no entendías nada. O sea, estás solo en el móvil, ahí con problemas de conexión, con un audio horrible. Estudiar virtual este año ha sido muy complicado, sobre todo muy estresante porque se ha vuelto un estudio de 24 horas, 7 días a la semana y ya no con un horario fijo como era antes. Entonces sí es el doble de trabajo, el doble de estrés y a la final no se aprende tanto. Mi hermana tiene 10 años. Ella tiene clases en la mañana y de ahí toda la tarde pasa haciendo deberes. Entonces ella a veces termina de hacer tareas a las 10 de la noche. No pasé a los deberes, no atendía, me estresaba y pasaba con dolores de cabeza. Como que lo que necesitábamos más era como que hablar de lo que nos pasaba, pero solo nos mandaban deberes y nos daban materia. Ya no había la misma interacción que había en clase y no se aprende nada. Los profesores no tienen buenos métodos para enseñanza virtual y se dedican a pasar diapositivas o a leer PDFs y no buscan una manera más interactiva con los estudiantes para que podamos aprender. Uno de los objetivos del Ministerio de Educación es brindar una educación de calidad y calidez. Desde mi punto de vista, no se está brindando ni una educación de calidad, peor de calidez. Los niños están en una computadora, entonces no hay ese lazo de maestro-alumno, alumno-maestro. Escuela, siempre hemos tenido esta organización cuadrada desde el edificio, en donde estandarizar a la gente y mantener el control e impedirles ver un poco más allá. Se pasó a normalizar una cosa totalmente conductista de nuevo. Ahora los chicos no pueden apagar la cámara, no pueden pestañear, no pueden irse al baño. Es una cuestión disciplinaria horrible. Para mí, las escuelas son panópticos dispensadores de educación. Entonces, la escuela es un aparato que ha servido para estandarizar a la gente y para mantenerla bajo control. Muy pocas escuelas han apostado por campus más verdes, por campus con otro tipo de espacios, con otro tipo de concepción. Lo que hay que hacer es cambiar toda la metodología de educación para que la gente piense diferente. Hay que enseñarle a la gente desde sus contextos. La educación, lo que se debería enfocar es por hacer a las personas libres de pensamiento. Creo que es un buen punto para cambiar y dar ya cabida a otros sistemas de educación, otras formas de ver la vida. Un tiempo ya para demostrarnos que el contacto tú a tú no tiene que ser en un bloque de cemento, ni uniformados, ni en fila. Todas estas crisis globales yo creo que son para desquebrajar el sistema grande. Espero al menos eso. Arte para mí es una cosa que nos inventamos y podemos hacer de cualquier forma y de cualquier cosa. Para mí es expresar tus sentimientos. Para mí el arte se ha vuelto una manera de protesta. Son maneras de construir posibilidades. Mucha gente se ha refugiado nuevamente en leer, nuevamente en pintar, nuevamente en escuchar o tocar música, y eso ha sido un salvavidas en este momento. El arte tal vez pueda cambiar el mundo, pero hay muchas personas que piensan que no y tenemos que todos estar como más o menos de acuerdo para poder cambiar algo.
Hola a todas y todos de nuevo. Espero que hayan disfrutado del video acción La Silla Vacía de María José Machado y de tan enriquecedoras discusiones que tuvimos hoy en nuestra cumbre, así como de todos los diferentes videos que estrenamos hoy con nuestros artistas de la exposición virtual. Hemos tenido un día muy emocionante. Empezamos la mañana con nuestro presidente del BID, Mauricio Claver Carone, quien nos compartió muchos puntos importantes. Por ejemplo, que invertir en cultura no solo es rentable, sino que genera empleo y impacto social. Tuvimos dos diferentes paneles de discusión donde escuchamos voces potentes provenientes de líderes culturales, expertos en ciudades, hacedores de políticas públicas. Y por otro lado, tuve el gusto de moderar un excelente panel entre tres directoras de instituciones culturales de la región y acompañados por el gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del BID. Vimos cómo las instituciones culturales han tenido que reinventarse, ofreciendo al público servicios innovadores en tiempos de grandes dificultades. Desde el BID no somos ajenos a esto, ya que nos tocó también vivirlo en carne propia y reinventar nuestro programa de arte anteriormente principalmente físico en la Galería del Centro Cultural del BID en Washington a un ámbito completamente digital, como lo ha sido esta cumbre. Bueno, ahora vamos a cambiarnos al inglés. Steven, will you please tell us more thoughts about our first panel? You're on mute. What a remarkable day it's been. And I've just taken some notes about the panels. And for the first panel, Manuela, what I thought was so interesting is that, of course, museums need to think about themselves in the time of the pandemic where everything has changed, everything became remote, how they relate to different audiences. And that's what we heard from Amanda and Maria Belén, who were talking about the museum as a public space. Belén saying that museums and art are essential to the critical debate of society. And the way that the digital, as we move forward, is going to have a stronger role and as a way, of course, of reaching out to specific audiences and larger audiences. And Victoria talked about it as an archive of the present. The way that one thinks about that for children, for women, for others, that the development of society is captured and can be played back in a sense and enlarged through the museum. And then Tomas, of course, speaking for the bank, talked about the importance of culture's recovery and the way that technology, of course, will be crucial to the cultural industries. So Belén, again, spoke about including different disciplines of all kinds, use of different platforms, use of technologies. And I think that's those are the takeaways from the first panel. So I'll turn back to you, Manuela. Thank you, Steven. Bueno, por otro lado, les contamos que también tuvimos a un invitado muy especial para la charla visionaria, a quien le queremos agradecer inmensamente su enorme contribución a nuestra cumbre, el maestro Gustavo Dudamel. Nos comentó que él considera que durante estos momentos es cuando más necesitamos unificarnos como sociedad y que esta recuperación también debe ser sobre una sanación social. Nos contó sobre distintos proyectos que dan servicio a miles de músicos con videos que pudimos todos observar y cómo ha ido proveyéndoles instrumentos libres de costo, como instrucciones musicales intensiva, apoyos académico, entrenamiento de liderazgo. Realmente fue muy inspirador escuchar los diferentes consejos del maestro para todas nuestras comunidades del ecosistema creativo. Sobre todo, cómo podemos encontrar soluciones y vías de renovación mediante el arte y la creatividad, trabajando las artes y la cultura con atención, disciplina, respeto a otros y con un espíritu de colaboración. Now Steven is going to share us more thoughts about the second panel that just concluded. So, thinking about the second panel, Trinidad really framed it beautifully by asking how will cities be transformed through technology, considering what's happened with the pandemic, how culture is deeply involved in this kind of reframing of infrastructure, transportation, architecture. And we heard from Charles a series of E's. He talked about enlightenment, empowerment, entertainment, employment and economic impact, and the way that the past is connected to the present and the possibilities, he said, of great places.
as we think about cities moving forward with creatives, as he noted, as great storytellers. And then Tatiana moved this from the general sense of the city to the domestic realm and how the house is at the center of this. And I thought that was fascinating to think about, as she put it, the rituals of care and the way that we need to rethink the home, rethink the domestic environment as a kind of starting point, a ground zero for health, education, the way that social spaces work. And then we heard from Carolina saying that the important thing for us to be thinking about as we rethink cities is inclusion. She said and repeated, who isn't here? How do we need to think about this in who is taking the decisions, and that from the very start of any policy making, we need to be involving all realms of society to create inclusive spaces. And Tatiana then, at the end, speaking for the bank, spoke about the material dimensions, the sense of belonging of cities, and that this inclusive approach, which Carolina spoke about, it's a way to ensure that vulnerable populations can stay in their neighborhoods, that we can go from there as a start. So I'm going to turn now just to a kind of summary to just say a few words about the wonderful artworks that we saw today that Manuel and I had the pleasure of working with these different artists. And I guess what I would say is that the intriguing thing about these new works was the way that these artists are thinking about the individual and the collective. And we see that in each one of these works, how the artist can move forward in what we could call felt knowledge, the knowledge of feeling through these works. In the first case, of course, Bijari thinking about cities and the way we can make green spaces in cities to transform that kind of enjoyment that Charles Landry was also speaking about. And then Lorena speaking about the crucial issue that we've seen in the pandemic, that domestic violence has increased and we need to move forward and think and act toward repairing these situations of violence and discrimination. And then Maria Jose was speaking about education and the way that education has been impacted in very difficult, challenging ways. And yet there is a way forward in the way that we rethink education in a hybrid vocabulary of platforms going forward. So Manuela, I'll turn back to you to talk about tomorrow. Wonderful, Stephen. Well, this is so exciting, and we want everybody that was connected today in our audience, that we had wonderful comments and feedback, lots of engagement, to continue the conversation, to continue through the YouTube chat, commenting about what are your thoughts about this summit. Y ahora me voy a pasar un momento a español para contarles rápidamente, ya para cerrar nuestra cumbre el día de hoy, pues nuestro primer día de la cumbre el día de hoy. Para que sepan mañana cómo va a ser nuestra programación. Entonces, empezamos el día con el señor Ernesto Ottone, Subdirector General Cultura de la UNESCO. Luego seguimos con una comisión, paso número 4 de los artistas que hemos comisionado de Trinidad y Tobago, Christopher Koser, en colaboración con Amir Denzenhall, Robert Jung, Swellen Shu y Luis Vázquez LaRoche. Y luego seguiremos por un panel que va a moderar Steven sobre el poder de los artistas y su velocidad de reacción para buscar modos de sanación y renovación en tiempos de crisis. Seguiremos ya cerrando nuestra cumbre con la última exposición virtual que tendremos a Patricia Domínguez y Nicole Lillier de Chile, cerrando nuestra cumbre con el paso número 5 de la exposición que hemos comisionado, quita el vendaje una vez que la herida ya ha sanado. Y ya cerramos con las conclusiones de la cumbre junto con Steven. Así que los agradecemos a todos y gracias a todas las instituciones culturales que se han sumado a apoyar nuestra cumbre, Cómo sanar un mundo herido. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.